Buenos días, amigos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Uy, uy, el sueño. Pará. Si vamos a cantar, cantemos bien todo al menos, boludo. Está mal el canto. Fútbol Club. No podemos arrancar cantando y la cantamos mal todos los tiros, boludo. Se bañó, Martí se bañó. Esa es la noticia de la mañana, ¿eh? Qué bien. Es lo bien. Primero que dice cuando llega. Sí. Dijo, chicos, me bañé y eso se festeja porque Martí no se está bañando. Se bañó, Martí se bañó. Ayer y me bañé hoy. Dos veces, boludo. Es mucho, Marti, ¿eh? Sí, no, ninguna me va a tener el pelo horrendo por culpa de bañarme. No, por culpa de bañarme. Sí, ya verán, cuando vayan pasando los minutos, se me va a poner cada vez peor este pelo. Ok, ok. ¿Segura te bañaste y no fuiste así con las puntas en la bacha? Sí. Creo que no hay vuelta, Trine. No. Tenemos que buscarnos, hay que buscar algo, distribuirnos en otro programa. Hay un laburo en Domino's Pizza, ¿no? Sí, para que sí. ¿Ustedes en TDT tienen algún lugar para alguno de nosotros? Tenemos, sí, sí, sí. Somos cinco ya, pero claro, puede ya haber una cinco, sexta silla también. En Stream Master. En Entre Nosotros voy a quedar muy viejo. Claro. Vos podés ir, sí, Entre Nosotros, tal vez, también que sos más cerca a la edad. Lo veo ahí al Trinche. Me saco la barba. Claro. Sí, TDT de Trinche vamos a hacer. Claro. Está bueno. TDTT. Perfecto. Che, TDTT. Y hoy viene TDT Custarot. Atentas Yoshi y Mika porque hay un tape de Diego y Trinche. Ayer fueron a comprar regalos a ellas. Nosotros que las queremos tanto y pensamos en ellas. Me animo a decir que creo que es la cápsula que capaz menos expectativa le teníamos y más nos gustó. Y sacó un resultado. ¿En serio? Con un momento capaz de los momentos más incómodos y divertidos de nuestra vida. Lo tenemos que vender porque fue. De hecho, tal cual lo estoy diciendo. Yo, un toquecito antes de que llegaras, estábamos acá y vi 20 segundos de la cápsula y está muy bien. Está muy bien. Pasa que, bueno, nosotros pensamos. Ellas, las queremos, pensamos, fuimos a buscar regalos, estuvimos, perdimos tiempo. Los vi entrar a lugares caros. Claro. Fuimos a lugares caros, por supuesto. Y ellas, como que hablan de nosotros, raro. Feo, corto. Yo escucho el programa y un poco me duele. Sí, corto, como, corto. Luz corto. Fútbol Club. Sí, hablan corto. Es lo que dice Nico, hablan cortito. Corto. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es la sensación? Se nos sacan de encima, sí, rápido. Sí. Mira, yo soy Mika, mira, habla que ahora vienen los chicos. ¿Sí? Bueno, ahora vienen los chicos del Uso Fútbol Club, que están Trinche y Diego. Ahora vienen, sí. Yoshi, la verdad que, bueno, ¿los extrañás a los chicos? Sí, los extraño un poco, sobre todo al Trinche. Sí, che, ¿qué se escucha? Ahí está. ¿Viste? Corto. No, cortito, nada. Sí. Bueno, la verdad que con Garabal es un fenómeno. No, obvio. Pero bueno, Yoshi la veo intensa, activa. Con propuestas permanentemente. Bueno, mejor. Mejor, me así. Encanta, me encanta. Pero siento que, bueno, que nos olvidaron. Por ahí vuelven y es otro programa, ¿eh? Definitivamente. Ojo, que nos olvidaron para siempre. Ojo. Pero che, bueno, ¿qué se le va a hacer? Son así. Hashtag LuzuFC en Twitter. Quiero arrancar leyendo Twitter para ver cómo nos está mirando la gente. Esto lo suelo hacer mucho, nadie dice nada yo. El pop de cómo nos están mirando. Sirve, ¿se entiende? Es extraordinario, me encanta cuando haces el pop. No sé, es de la cámara de los... ¿Del point of view? Claro. Ah, ok. Del porno. Yo te diría del porno, sí, me parece. No, pero explícame, curioso. Del porno. El ¿del porno view viene? Claro. La respuesta fácil. Ah, ok. Sí. ¿Qué es tipo cuando te grabás los videos que son como los ves vos? Claro. Como si fueras vos. Ah, pensé que yo, lo que veo yo. No, de dos minutos, no. Está grabado así. Ah, perfecto. Claro, como con la angular. Esos lentes serían una buena herramienta para el pop. Ah, literal, claro. De hecho, creo que nacieron para eso. Exactamente. Nacieron para eso. Y aparte, no sé si saben que se pueden grabar hasta un minuto graba. Muy bueno. Por lo tanto, lo hicieron para mí. Me alcance de sobra. Total. Qué bien. Che, tu... Pabón, no entendió tarde. Tu pop de Twitter, amigos. Foto de cómo nos estás consumiendo a esta hora de la mañana en un horario especial para la Luz UFC. Sí. Con hashtag LuzuFC en Twitter. Te voy a estar leyendo y voy a autochorearme también algo que nadie dice nada. Musiquita para arrancar. Sí. Algo para arrancar. Sí, porque hoy juega Argentina. ¿Sabes lo que siento yo? Que lo diga que juega Argentina. Yo, por lo menos, no quiero hablar por los demás.
estoy un poco más nervioso, un poco más preocupado, sí, entre el partido, el vuelo, que no se demore, que salga todo bien. Sí. Tengo como una energía distinta y está bien con la música como... Sí. Me pasa. Y creo, no sé si están de acuerdo que es el partido más complicado de la fase de grupos, ¿este? Es verdad. Sí. Sin dudas. Partido de Chile, rival complicado. Bueno. Totalmente. Che, Luz UFC y 11-54-74-06-68, audios de buen día. ¿Qué estás haciendo? Decinos lo que quieras, saludanos. Son las 10 y 13 de la mañana en Argentina. Y mi primer tema, ya que juega la selección, y les doy tiempo para que vaya empezando el de dale, ustedes, dale. Es el de Valentín Merlo, que es el tema de la selección. Bien. Todos los días que el tiempo. ¿Sabes que no lo conocía? Lo conocí por vos. Ah, es bárbaro. Bárbaro. Explícame, Presti. Mira, viéndolo desde Perú. Trabajando, esperando el partido de más tarde. Vamos, Perú, carajo. Con Perú nos vemos el sábado. Exactamente. Buen día desde la ofi. Súbile. Entre tu sombra y la mía, que no me deja. Mi ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando. Desde el colectivo volviendo a casita, dice Juli Migliaro. Qué lindo, por favor. La cumbia melancólica es la mejor cumbia de todas para mí. Tiene una dulzura, tiene un sentimiento, tiene una cosa. Trinche, ¿vos sos cumbiero? No. Sos poco cumbiero, Trinche. No, soy más cumbiero silencioso, me parece. ¿Pero cuál es el cumbiero silencioso? Y el que no... No me sale tanto del alma. Pero vos no te pones una cumbia. A mí Jambao me encanta. Ah, se parece más a ti. Me vuelve loco. ¿En serio? Sí, el disco de cover de Jambao. ¿En serio? Me vuelve loco. Y pediste uno de esos ahora. A ver, te voy a decir cuál me gusta. No lo tenía el Trinche Jambaresco. Sí, recontra. Cumbia, solo Cariño la Princesita. Trinche. Muy de cheta. Es muy de cheta, solo Cariño la Princesita. Sí, Charlie. Trinche. Decime, Charlie. ¿Cómo fuiste ayer? Uy, papá, no. ¿Vas a contar algo? ¿De qué? ¿Cómo perdiste? ¿En qué perdí? Ah. Lo tengo grabado, ¿eh? Con suspenso. Lo vamos a ver en un rato, ¿eh? De poronga no quiero que la pasen, ¿eh? No, ponete. Marti siguió perdiendo. No. Sí. Hubo competencia anoche y hoy lo vamos a ver, amigos. Uralio Matioli. Se parece más a ti. Es el tema que decía. ¿Hay que mantener este mood o cada uno puede pelar cualquier cosa? Pueden cambiar, ¿eh? ¿Qué? Tengo miedo que me tire un Taylor Swift. No. Pero puede. ¿Qué? Lo que quieras, Marti. Es que estoy ahí, voy a pasarle. ¿Le paso a Connie? Sí. Mira, poneme. Vos si querés ir con algo de los del fuego también, te van. Uy, muy bueno. En casita con unas medialunas del abuelo y la estufita, dice Valen Olivera. La compañía del Home Office, Luzu Fútbol Club, dice Ley. Estaría bueno que cuando pase la próxima canción no digamos de quién es y haya que adivinarla. Bien, me gusta. ¿Quién de los tres la puso? Claro. No, bueno, mira, nadie la puso, me parece. No. Mira, Carlito, con Gasti. Gasti está siempre, Gasti infaltable. Desayunando con Luzu FC, me encanta esto, la gente desayunando. Qué lindo. Que batió el cafecito ahí. Uy, mirá la manzanita del Trinche tiene ahí. No, metió fruta. Fruta y café es bravo, ¿eh? Es arriesgado. Hay que tener estómago fuerte. Es para todos. Y tostada con huevo. Bueno, a ver, alguien se despertó con confianza hoy. Alguien se tiene fe. Yo desayuno eso siempre. ¿Ah, sí? Sí. Y ya saben cómo sigue el resto del día. Seis veces año. Claro. A ver este. ¿De quién será este tema? Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido. De los sueños derramados. Esto es sábado a las 11 de la mañana. Empezás a preparar el asado. Se levanta tu germo. Y con una mano acomodás el carbón y con el otro cinturías. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía recibiendo el vinito. Qué temón, por favor. Tiene muchas versiones y todas son buenas. Sí. Yo no me sé ninguna, creo. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Uy. Después de ti es el olvido.
Twitter. ¿Cómo voy a llenar? Martes haciendo el aguante, dice Eri. Es de la salada, sí, pero con la firma del más grande. ¡Ay, qué grande! ¡Epa! Trabajando y haciendo los trabajos de la facultad. Che, no cualquiera tiene una remera firmada por Leonel. No, che, no. Mirá, mirá, mirá el bebito mirando al trigo. Con Isabela desde Bariloche. Ella toma mamadera y yo pan con manteca y mermelada. Marti, te amo, pero deja de humillarte, dice. Con los juegos debe ser. Y sí. ¿O con qué? O con la vida. Por ahí la conoce de otro lado. Amo mis mañanas con Luzu FC. Hoy mirando desde casa y laburando. Saludos desde Uruguay. Buen living, ¿eh? Ah, Uruguay. No, mirá, le puso unos LED al techo. Muy Coscu. Bien, muy streamer. La streamer house. Ahí allí. Desayunando con Luzu FC y es mi cumple. Salud, Luzu. Hay audio, Nick, cuando quieras. Me encanta. Me echame audios. Uy, mirá esa estampita de Fide. Chicos, ¿cómo andan? Acá desde Sydney, Australia. La selección juega mañana acá. Claro. Tomando un tecito, viéndolos. Esperando a mi novia que llegue el trabajo. Abrazo. Vamos a la escaloneta. Si hoy, le, vamos a la escaloneta, carajo. Le decimos cómo sale. Sí, así se nos tiene que ver el partido. Es la hora. Estuviste bien, Diego. Sí. Hoy te levantaste lucido. No, anoche no tanto, pero hoy bien. Vamos a contar. Voy a hacer un paréntesis. No, no. ¿Ya vas a arrancar con eso? No, no, no. Paréntesis, no, está loco, paréntesis. Está loco, cortame está loco, la música un segundo. No, destruye el programa en pos de contar una hazaña. No, no. Ayer fuimos a jugar un juego del golf. No era Top el golf. Era Top Golf, un Top juego golf. Particular acá. No importa el resultado, no voy a hablar del resultado, solo voy a decir que nos divertimos mucho entre amigos, que la pasamos bien. Habla por vos, Nico. Yo no me divertí una poronga. Y que disfrutamos mucho. Por ahí Diego se enojó porque gané yo, pero no importa, porque lo importante es que disfrutamos. Está todo grabado. Qué pedazo, hijo de puta. Cuando lo pasemos a Diego, cortemos el audio, el video, así no se enoje y hacemos el programa bien. Pero después lo vamos a ver en un ratito. Sigamos. Lo importante es que nos divertimos. Tengo ganas de tirarle con el palo de golf por la cabeza por momentos. Perdona si te estoy llamando en este momento. ¿Este que pero lo me hacía falta escuchar de este de Diego, que está todo contento, mira la cara. La tenías re melosa, la tengo. Es la versión de Emanero. Muy bien. Mi artista del momento, ¿eh? Hace meses que no escucho otra cosa. Saludo de Mallorca, de Oscar el colombiano. Feliz por la victoria de mi selección. Los adoro mucho, dice Oscar. Ganó Colombia, a Paraguay. Mates y los del fuego, mi única compañía. Viendo a mis íntimos amigos desde Chile ahora. Mira, devuélveme mis fantasías. Ese mate, todo lo bueno empieza hoy. ¿Te gustan los mates con una frase de vida? Siento que me pasa mal después de eso. Le mandamos un besito a Around the World. Hola, amiga. Mirá. Acá mateando y bancando como todas las mañanas con Delphi. Extraño mucho el mate. No es que acá no haya, es que hace un calor. Ah, claro. Que te tomás un mate acá en el estudio y morís. Claro. Y me falta, boludo. Aguante el Luzu FC siempre del lado de la trincheneta. Vamos a la selección hoy. Sí, próxima foto. No tiene más likes ese posteo con el del trinche. Después viene. Le borro la cuenta. ¿Cómo te levantaste, Marti? ¿Cómo dormiste? Me dormí tarde ayer. ¿Por qué? Sí, no me pude dormir, me quedé en TikTok. Me fui a Australia por las redes celular. Sociales. Sí, sí, sí. ¿A qué no te dormiste? ¿Cómo? Nos dormimos con él. No, porque yo me dormí y me di vuelta y vos seguías despierta. No, pero dos minutos más igual. Pero hoy no me costó despertarme. Increíblemente me desperté a la par de Connie. ¿En serio? No, es una hija de puta. ¿No le costó despertarse? ¿Cómo? Está mintiendo, Connie. ¿Qué pasó? La alarma sonó desde las 7 hasta las 8 y 10, unas 9 alarmas. Sonó muchísimo la alarma y me terminó despertando la alarma de Connie, que es una... Así, ¿entendés? Para, desde las 7 hasta las 8 y 10, una hora 10 de alarma. Sí, literal. No, boludo, pero ni en la cárcel pasa eso. No. ¿Una hora 10 de yo alarma? Soy eso no es que no te costó. Para llegar a la hora que llegó. Claro, llegó tarde. Llegó sin claro. Comentar el programa. ¿Para qué? Yo te juro que lo intento, tenés que no, ¿entendés? Pero pará. Vos allá en Buenos Aires, sí. Un día normal,
Sí. ¿Te despertás con alarma o no tenés despertador? No, o sea, últimamente no lo estaba logrando. En un momento había conseguido despertarme a las 8 o 9 de la mañana todos los días. Estaba re contenta con mi logro. ¿Entendés? Bien, es un logro, sí. Y después últimamente no lo estaba consiguiendo despertar. O sea, me pongo la alarma a las 8 y me termino despertando capaz 10 y media, 11. No. La alarma suena y suena. Pero, sabes que es un sueño lindo. Pero escúchame, claro, qué mal la pasás, boluda. Dos horas de alarma es lo peor que te puedes hacer. Es una tortura china para mí. Sí. Es mucho. Sí, me vibra la cama, me vibra la cabeza. ¿Eh? Las ondas del celular me están entrando al cerebro. No, pero Marti, cambia cómo arrancas tus días. No puedes arrancar así. No, claro. Es preferible contratar un boxeador. Sí. ¿Viste que hay algunas apps que como que te van despertando de a poco en base a tu ciclo del sueño? Podría intentar. Está bien eso. Uf. ¿Esto de Marti? Sí. Marti Benza. La otra es pagarle un pasaje a Guada. Es un temazo este, ¿eh? Y me fue imposible de mi mente arrancar. Dame Twitter. El frío que hace acá, dice Daniela Ramos. Estaría un poquito, ¿no? Está fresca. Que no dudo un minuto con él enredar. ¿Sabes lo que me está pasando acá? ¿Qué? Me estoy despertando antes de que suene la alarma. No, me pasó. Respirando el mismo. Claro, boludo. Todos los días me pasó. Todos los días. ¿En serio? Garchado por antes que nadie. Garchado por antes que nadie. Como que... Sí, pero hoy... más o menos. Me desperté tipo 10 minutos antes, 5 minutos antes. No sé, como que... Cambiar me da el miedo de... No sé, quedarme dormido o olvidarme de algo. Y me despierto antes, boludo. Dame audio si tenés. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Yo acá recuperándome la gripe. Es muy bueno volver a verlos. Me acompañan en esta gran recuperación. Y espero que hoy Argentina gane, carajo, la puta madre. Claro que sí, ¿otra copa más? ¿Será otra copa más? Ojalá. Sí, ojalá. No. Igual le falta un poquito de recuperación. Todavía está como dos días hoy, ¿viste? Sí, le falta. Falta un poquito, piga. Pon uno más. Hola, chicos. Saludos de Colombia. Yo aquí estoy trabajando, escuchándolos. Feliz porque ayer ganó Colombia. Y aquí esperando a ver qué otro reto le ponen a Trinche para que destroce a Martí. Me gusta más ese tono, más ese acento. Me gustaba la colombiana. La tonada colombiana es la más linda de Latinoamérica. Puta. Para que el Trinche destroce a Marti, feo. Fea la actitud, ¿no? Anda a comer arepa, pero es de Venezuela la arepa. Claro. Sí, pero eso lo hace peor. No conocer la cultura es peor. Son los mismos colores, que se hacen a la mierda. Poné otro. Buen día. Como siempre, escuchando Luzu y tuiteando y poniéndole me gusta y haciendo todo muy correctamente como fan de Luzu. Desde acá del sur, menos 7 grados. ¿Cómo? ¿Menos 7? En el sur, Dios. Menos 7 grados. ¿En el sur de dónde? ¿De Siberia? No, de Argentina. Qué locura, menos 7 grados. Me encanta, boludo, me encanta el frío. Qué ganas del frío. ¿Te encanta el frío, Marti? Yo banco a muerte, ¿eh? Yo soy invernista hasta los huevos. Sí, mentira. Sí, team invierno de acá de China. Sí. No. Te juro. Sí. Mentira. De verdad, ¿eh? Verdad. Che, acá hay colombianos que dicen que las arepas son colombianas también. ¿En serio? ¿Viste? Porque se pelean entre ellos. Che, hay dos personas que prefieren el frío. ¿Vos también, digo, prefieres el frío? No. Yo toda la vida el frío. Yo soy invernista de la pija, ¿eh? ¿En serio? Sí. Me encanta la comida del invierno, me encanta el café caliente en invierno. ¿Y cuál es la No, soy fanático de Buenos Aires en invierno. Sí, me gusta la ropa en invierno. No, la ropa es verdad, la ropa en invierno es más linda. Buenos Aires en verano es... Sí. Y aparte a mí el calor me mata. No está hecha. Me paspo. Me baja la presión. ¿Qué te paspas? Me paspo mucho. ¿En serio? ¿Pero alguna parte en particular? Sí, me paspo entre las piernas. Pará. ¿Qué, los muslos? Hay muchos granos en el culo, o sea... No, bueno. De verdad lo digo. No, está bien, eso... No soy una chica linda en el verano. ¿Pero eso es en el verano? Sí, en invierno no. En invierno no me sucede. Y bueno, el calor. Está bien. El sudor. Sí, yo mandé otro tema más. No, pará, Usa, que ya está. Pero no es ese el que mandé yo. Mandale la cortina, ya está, porque si no vamos a... Estuvo bueno, igual que coincidió. Este tío. Granos en el culo. Es el de Charlie. Es el que eligió, loco. Está bien, pará. La ráfaga. Está bien, Charlie. Charlie, sí. Lo voy a cantar. A ver. ¿La va a cantar Charlie? Sí, el brillo. Se agarra la cabeza para abajo. No vuelvas más, que no puedo ver. Sufrido tanto si tú querés. Mentirosa. Uy, la canta con sentimiento. Está bien, ¿eh? Mentirosa. No vuelvas
para ti, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu amor. ¡Mentirosa! Hey. ¡Mentirosa! No vuelvas más aquí, nunca más. Y ahora. ¡A mi beso! Uy, el do de pecho que sacó Charlie. ¡Uy, me gustó esa! ¡Sí! Ahora cambié, mirá. A ver. Y dice. Oh. A ver. Mentiras cuando me decías que yo era solo para mí. Mentiras cuando te decías que sin mi amor mi corazón. Mentiras, me decías y te burlabas de mi gran amor. Mentiras cuando te decías. Bueno. Con tus mentiras. Che, perdón. Qué animal, ¿eh? Pichu, rico, rico. Pichu tiene un vibrato. No, tremendo vibrato. Muy arriba, ¿eh? ¿Vos estudiaste canto, Pichu, alguna vez? Muy poquito. Ah, pero hay algo ahí de estudio. Hay algo, sí. Hicimos un poco de lírico también. Ah, ok. Siempre puedo hacer el final de Nessun Dorma. Sí, siempre lo hacen en la peña. Sí, sí, sí. Escuchá, escuchá esto. Un poquito más de ahí para. El final, ¿eh? A ver, ¿el final de Nessun Dorma? Es en la mañana complicado, pero dice: la vida vencerá. Vencerá, vencerá. ¡Boludo! ¡A la mierda! Okay. Es tremendo, ¿eh? Animal. Debe ser uno de los finales más difíciles de la historia. Y los que más emocionan. Sí. Fíjate que Pichu hizo solo el final. Lo cantó bien y te genera. Sí, no, me teletransporta al coliseo. Te puedo cantar coliseo, en ópera una canción de cumbia, por ejemplo. ¿Por ejemplo? O el final. ¿Por ejemplo? Tipo... Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. No, le doy un premio. ¿Qué hace? ¿Le doy un premio como el mundo marino? A ver. Soy una foca. Otro tema. ¿Tenés? Gustavo, soy una foca. Igual querés. A ver, otra. Lo merece el premio. Otra que termina así. Ay, Dios. ¿Cumbia o canción? Canción. A ver. Uy, pará, pobre, que te acuerdas. Está maticando. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame. Ay, espectacular. Por favor, la galleta. Hijo de puta. Bueno, muy talentoso este culiado. Es buenísimo. Muy talentoso el Pichu. ¿Sabés que se me ocurrió algo? Porque escuchándolos a ellos que son del invierno. Sí. ¿Viste que está esa frase que dice: el mundo se divide en dos tipos de personas? Sí. Claro. Me gustaría que la gente nos mande en qué dos tipos de personas siente que se divide el mundo. Me encanta. Y de lo que la gente propone, ver en dónde nos ubicamos nosotros. Sí, a ver qué tipo de personas somos. ¿Se entiende? Me parece fascinante. A ver que también podríamos congeniar. Pero quiero que vuelen creativamente, que no ponga dos tipos de personas, team verano, team invierno. No, claro. Ir un poco más allá. O tampoco los que les gusta y los que no. Claro. Sí. Porque tipo de personalidad. Claro, porque la de la mente granizada, ¿sabes? Todo. Claro. Quiero que lo pongan en aprietos. Hay un libro de hay un libro de Martín Caparrós, que es un escritor argentino, que se llama Una Luna, que es lindo, es chiquito, y está en el libro, no es lo único que hace, pero todo el libro está como entramado, cada tanto suelta de esas. Ah, de dos tipos de personas. De dos tipos de personas, profundas. Ok. Vinculadas a cosas más fuertes. ¿Te acordás de alguna? Me acuerdo una de... Es durísima, por eso no la quería decir, pero entre los que comieron hoy y los que no, por ejemplo, ¿entendés? Claro. De todo, pero okay, de todo. Hay okay, también más frívolas, okay, pero es un okay, libro que va mechando y en el texto cositas así. Muy bueno, muy y bueno. Y había una web también, que la usamos un par de veces, que era La Grieta, se llamaba. Sí. Es una página web que justamente te tira de estas divisiones, de estas bipolares así, para elegir. Sí, y lo lindo, nosotros lo usamos en Acuén un par de veces. Lo bueno es que cuando votás, ves el porcentaje. Exacto, ves cómo lo hace okay, la gente. O sea, ves si estás más cerca o más lejos de la mayoría. La grieta se llama, creo. Perfecto. La grieta, sí. Está bueno, está bueno. 11-54-74-0668. Yo el otro día en una charla de Marty el Trinche vi que...
por su generación, sí, había algo que se dividía en dos tipos de personas de su generación y de la, del viaje egresados. ¿De Bariloche o Brasil? Bariloche o Brasil, ah, es verdad. Sí. Que igualmente, no sé lo, si que, lo que pasó fue en mi año, yo me egresé en el año 2015. Sí. Y en ese momento ya se empezaba como a instalar un poco, che, mirá que hay algunos colegios donde capaz el... bueno, el PBI era un poquito más alto. Sí, claro, sí, es un poquito roto ir a Brasil, claro, digamos. Se empieza, sí, a barajar de poder ir a Brasil, incluso a algunos colegios de eso, muy, muy, muy... más culo roto lo que vas a decir. A Cancún. Algunos, sí, no, claro, sí. Y en mi colegio hay un grupito, un grupo selecto intentó instalar Brasil. Era como encima el sector más... Machetardo. Machetardo, sí, bueno, y con más predominancia. Creían que iban a tener un aval y Bariloche, el pueblo fue y les rompió el orto. En mi colegio pasó igual. Sí, sí. Dijeron, no van a volver con los profetas del odio. A mí, en el viaje de egresados me gustó mucho más ir al calor porque había que salir todas las noches, ¿entendés? Ok. ¿Vos fuiste al calor? Sí, yo fui a Brasil. En invierno, ese fue mi primer video de YouTube. Mirá, ¿y ahí arrancó todo? Ahí arrancó todo. Mirá vos. Sí. En invierno salir, volvés muerto al otro día. Pero básicamente. Pero Bariloche lo más pero grande es que eso, hay. Bariloche, Bariloche. Bariloche, Bariloche, no, Bariloche, más grande que yo hay. El viaje en micro. Puerto, vayan a ver mi primer video de YouTube. Gran video. Está el vegano. ¿Cuántas visualizaciones tiene? Tiene más de 1,000,000. Nos porroneó la cara. Claro. Nos meó, boludo. ¿Hay algún youtuber que se fue a Bariloche? Nos meó como un elefante. ¿Algún youtuber que se haya ido a Bariloche y tenga un palo y medio? Claro. Nos meó mal. No, es más, me acuerdo que se había ido una chica a Bariloche que la pegó un poco con un video que hizo y el video duraba 26 minutos. Yo dije, el mío tiene que durar 26 minutos. Bueno, ¿por qué? Porque no la había sé, pegado porque, ese. Claro, porque la chica la había pegado. Yo estaba investigando el mercado, ¿entendés? Bien. Qué interesante, Martín, escuchar cómo pensaba. Pero perdón, ¿se te al toque te funcionó ese video o después con los años que vos ya empezaste, empezó a ir bien en YouTube, ese video empezó a crecer en visualizaciones? No, o sea, al toque fue, ponele, a los 3-4 meses se me hizo viral otro video. Sí. Y ahí... Y sumaron todos los sumó de atrás. Todos, pero sí, el deporte siempre fue uno de los más vistos. ¿Cuál fue el primero que se te hizo así viral? Creo que fue, terminé el colegio, es muchos signos de pregunta porque me había llevado matemática como hasta... La respuesta era no. La respuesta era el título rápida. Del video, la respuesta era que no. No, pero increíble. Lo había terminado. Ah, ok. ¿Y qué era? ¿Vos contando...? Claro, había ido a rendir y conté que aprobé, que le recabía a la profesora. Educativo. Tiré confeti. Al alacrán. ¿Tiré confeti? Sí, me compré un... Yupi. Antes de ir a rendir me compré un palito de confeti. Yupi. Mentira. Te juro. Y cuando rendí bien... Lo tiré. No lo puedo creer, boludo. Muy bueno. 11-54-74-06-68. ¿Qué dos tipos de personas se divide el mundo? Y nosotros nos ubicamos en alguna de las dos que ustedes propongan. A ver. Claramente el mundo se divide en dos tipos de personas. Las personas que amamos la mañana y a las 11:30 de la noche ya estamos dormidos. Y los que disfrutan la mañana durmiendo, o sea, no la ven. Y se acuestan 2, 3, 5 de la mañana. Mirá, está bien. ¿Cómo se llama? Lechuzas, ¿cómo se llama eso? Alondras. Paulo Alondra y sí, ¿cuánto? Paulo Alondra. Lechuzas. Sí, lechuzas. A mí me pasa que me encantaría disfrutar la mañana porque la mañana es muy linda. O sea, es otro mundo la mañana. Viste que se nota otra vibra. Son los años, Marti. Sí, después lo voy a disfrutar. Para mí es eso. Para mí, de más, cuanto más grande, más disfrutar la mañana. Claro, o sea, yo siento que me encantaría despertar temprano, pero no puedo. Y aparte, siempre me dormí tarde. Claro. No, no tiene sentido. No, no. ¿Qué? No, ese. ¿Vos sos mañanero también? No me quedó otra, Nico. No, está bien. por el horario del programa. No me quedó otra. Pero los sábados, ¿qué haces? Me hago la paja. No, los sábados. Antes. No, los sábados. Pero creo que también es una construcción, porque es como durante todos los días me levanto a las 6:30 de la mañana. El sábado puedo dormir capaz hasta la 1 del mediodía. Capaz sí, puedo. Sí. Pero me levanto naturalmente capaz a las 11:00. Ah, entonces no sos mañanero, porque el 11 de la mañana ya está, es el mediodía. Sí, 11 de la mañana está. O sea, si yo, para mí, si yo un sábado o un domingo me levanto y el reloj marca 9 y algo, seguís. Tragedia. Ah, ¿sí? Sí, está mal, bueno. está totalmente desperdiciado el día. Ok, tiene que ser, más de las 10 tiene que ser.
No, yo los sábados a la mañana es lo más lindo que hay para mí. ¿Te despertás temprano? ¿A qué hora? Ahora sí. ¿A qué hora? Ahora sí. No, a las 9. No, yo ni a 9 y media. No. A mí lo que me pasa es me encanta la mañana, me encanta, la redisfruto, pero si puedo elegir dormir, elijo dormir siempre. Claro. Yo me levanto lo más tarde que puedo, los fines de semana. Ok, ok. ¿Vos, sí, Marti, fines de semana lo mismo que día de semana? Sí, fines de semana tiro, pero no me gusta dormir a mí, ¿entendés? ¿No te gusta dormir? No me gusta dormir, es que disfruto la siesta, disfruto... O sea, yo me levanto bajón cuando me levanto tarde. Entonces, es un bucle que no tiene fin. Claro, porque te deprimís porque te levantaste tarde. No aproveché el día, me queda menos horas. ¿Entendés? Para aprovecharlo. Es que por lo menos digo, bueno, me levanto tarde y me encanta. Me levanto tarde... Porque no puedo contra mi propio cuerpo. Claro. Claro, claro, claro. Bien, bueno, dos tipos de personas. Sí, bien, bien, bien. Acá no me siento tan con uno con otro. Sí. Me gusta mucho la mañana, pero también me gusta mucho a la noche pasar. O sea, es que para quedarme a la noche. La noche es lo mejor del mundo cuando ya está, boludo. Paz. No hay ruido en ningún lado, sí, para laburar, para la creatividad y para la cabeza. La noche es lo mejor. Sí, total. Bueno, sí, pero hay gente que no, ¿eh? O sea, hay gente que la sirve mañana la noche. Cuando más. Claro, cuando... por la productividad y el hacer. De hecho, dicen que la productividad de una persona, el momento más productivo es entre las 9 y si te levantaste a la mañana, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, pongamos otro. Hola, buen día. ¿Cómo les va todo? Vamos, Luzu Fútbol Club. ¡Vamos! Para mí, los dos tipos de personas que se dividen son los que se pueden poner de cuclillas y los que no se pueden poner de cuclillas porque tienen la rodilla, la miseria, como es mi caso, con 20 años. Saludos. Sí. Yo te banco, yo no, puedo. Yo no me puedo sentar. No se pueden poner de cuclillas. Yo no me puedo sentar con las piernas cruzadas yo. A mí me cuesta. ¿Cómo? Che. A mí me cuesta. ¿Tipo en sentado indio? No, exacto, el sentado. ¿En serio, Tinche? ¿Por qué? No, porque. ¿Puedo ver? ¿Podemos mostrar cómo no podés? Sí, lo puedo intentar. Intentémoslo. Me incomoda mucho, pero lo puedo intentar. Pero es que no entiendo. Lo que no entiendo es cómo no puedo. A ver, poder puedo, pero van a ver algo. Van a entender a lo que voy. Tus lágrimas. Primero, la incomodidad que siento es como la estoy pasando como el orto. O sea, ¿temblás? No. No solo tiemblo, no puedo ni siquiera bajarlas como... Estoy totalmente achatado a nivel en locación. Entonces, no puedo, boludo, bajarlas como un indio. Como un indio en el buen sentido, okay, ¿no? Okay. Sí, sí, sí. Se entiende lo que voy, como la pose indio. Literal, literal. ¿En dónde se ve el piso, Presti? Allá, ¿no? En el cuadrilátero. Esto es lo que yo decía de la rotación de rodillas. Yo esto puedo hacerlo exageradamente. Claro, yo también. Claro. A ver. Nosotros con Marti, que somos hiperlaxes. Ahí hay trinche. Quiero decir algo. Sí. Voy a mostrar... Voy a mostrar el intento de cómo lo hago y cómo yo me siento en una ronda. Ok. En las rondas. Claro, claro. Capaz nunca se dieron cuenta cómo me siento yo, porque hemos hecho alguna que otra ronda alguna vez. Y yo me siento así. A ver. Claro, tuvo que desarrollar una técnica propia. A ver. A ver, Trini. Este es como se hace. No puedo ir al piso. No las podés bajar, hijo. Igual, yo creo que tampoco, ¿eh? Estás incomodísimo. No puedo hacer yoga. No puedo hacer yoga, tienes razón, Charlie. Mirá. Está bien. Esperá. Lo banco, Creo que soy... Lo banco, Decoté se llama eso. ¿Qué? Ahí sos una chica linda. Ay, pero qué sexy. Es una musa francesa. Ay, míralo. Píntame como una de tus chicas francesas. La chica danesa. Sí. Mira, a mí creo que me pasa lo mismo, Trinche. ¿Posta, boludo? A ver. No, es que debe ser porque somos capricornianos, Nico. Ah, es eso, boludo. Los del 20 y pico de diciembre no sé. Bueno, tenés un poco más igual. Un poco más. No puedo ir. Pero viste que yo. No estoy cómodo, No, la estoy pasando, la pasás mal o no. Claro. ¿Y cómo? A ver, fíjate la pose Trinche a ver si te queda más cómoda. Yo hago la misma también. Yo juego esa también la juego. Puedo jugar. Mirá, yo mi posición más cómoda del mundo es con las piernas cruzadas. Siempre estoy con las piernas cruzadas. Yo me siento en restaurantes con las piernas cruzadas. Y nací con las piernas cruzadas. ¿Qué? Mi mamá me las estiraba y yo las volví a cruzar. Y en un momento se asustó. Porque dijo, será así para siempre, ¿entendés? Será la chica de las piernas cruzadas. ¿Te imaginás? ¿Sabés la YouTube? La chica de las piernas cruzadas es espectacular. Y yo, miren, tengo muy bueno esto. A ver. El libro de Ciro Latini. Un libro de Ciro Latini. Esto me puede tirar. No, pues demasiado. Che. Demasiado, ¿eh? Mucha elongación ahí, La mariposa. Perdón, ¿y el...? ¿La mariposa? No. Eso es mearnos, ¡Oh, se quedó trabada! ¿Cómo, Pichu? Yo hago yoga. A ver. Pichu hace las poses de yoga, me gusta, No, mirá Diego también, Diego es hiperlaxo. No, lo de Diego también, Sí, no, sí, mandate, Pichu, A ver si llega ahí. Y también tengo ahí. ¡No! Eso es
increíble. Che, boludo. No, esto no, este es. Che, mucho eso. Es tremendo, boludo. Pero miren cómo le van a romper el orto ahora. Mira, mira. Mira, pasa, anda, Pichu, anda. Pasa. A ver, Pichu. Mira, 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 mira. La función de yoga así para meditar. Pichu ayer nos contó que hace yoga con la mujer. A ver. Ahí está. Muy bueno. Bien. Bien. Sí. Una forro, papá. Hay una. A ver. ¡Uy! ¡Se murió! Ahí va. Che, Pichu. Hace yoga de YouTube. No, no, no. No le faltemos el respeto. Yo hago yoga, Pichu. No le faltemos el respeto. Che, ¿y esa que te queda las piernas para arriba te sale, Pichu, o no? ¿Cuál? ¿La ranita? Hay una que se ponen los de yoga, ponen los brazos así y termina tipo haciendo la vertical. Ah. Pero es, no, esa complicada. Pero, pero tenés que ser un yogui. El saludo al sol. Uy, a ver, el saludo al sol. Eso. Hola, sol. Mirá. Mirá. Ese es el semáforo, ese. Che, está bien, Pichu, Tiene técnica, Está bien, Para mí son las básicas de YouTube, pero bueno. Uy, a Marty no le gustó mucho. Che, alguien que sabe de uy, yoga. Uy, Uy. Uy. Flavio Mendoza. Extravaganza es de golpe. Uy. La Garza Sosa, mirá. Ojo, ¡Uy! ¡Ey! ¡Ah! El cine negro. No me quiero dar la vuelta, me da miedo. ¿Te imaginas pegar una patada a la pantalla? Bueno. Cuya. Ah, che, pero la tiene Pichu, Ay, Che, no lo cagues a pedo. Nah, qué tipo virtuoso, Tremendo. Ponete otro audio, Presti. Un adagio, dice. Hola, buen día. Ese mavich. Para mí se divide en las personas que toman mate y los que no toman. No, pero mate. Vamos un poquito más profundo. Las personas que pone otro. No. Stop. Hola chicos, buen día. Para mí el mundo se divide en la gente que prefiere bañarse a la noche y la gente que prefiere bañarse a la mañana. Hola, bueno, Marti, vos querés andar a tomarte un café, que ahora hablamos un rato y discutimos y te llamamos. Cuéntenme chicos, ¿cómo sería la cosa? Yo me estoy dando desayuno. Marti, ¿el mundo se divide en los que se bañan cada dos días? Claro. Yo me baño a la mañana y a veces a la mañana y a la noche. Va por ahí. Sí, a mí me gusta más a la noche. Ay, a la mañana, obvio. Pero me baño a la mañana. O sea, me gusta más. Siento que para vivir en sociedad es mejor bañarse a la mañana. Sí. Te despertás, estás más limpio cuando llegas a tu trabajo. Bañarse a la noche es más egoísta. Porque es un bienestar totalmente personal. Exacto. Pasa que bañarse y acostarse recién mañana debe ser de los mejores. Sí, hermosísimo. Sí, porque no tienen pelo largo, chicos. Solo lo dicen por eso. Mirá el trinche. No, trinche, pero no es esto. Pero yo me baño. No, él tiene sonrisos. No, ¿sabes lo que son esos rizos? No, yo no. Están mejor cuidados que los tuyos. No. Perdón, ¿quién tiene mejor pelo? La nueva competencia que se acaba de abrir. ¿Quién tiene mejor pelo? Atención. Este pelo tuvo un glow up. Te pido que lo agarres. ¿Glow up? ¿Quién tiene mejor pelo? Che, ojo, Mirá lo que es el pelo del trinche. Mirá lo que es el movimiento del pelo del trinche. No. Y los rulos. La definición de esos rulos. Haceme una pantalla dividida, Presti. Son un tirabuzón. ¿Quién tiene mejor pelo? Se abre la votación en Instagram. Kiara. No me puede ganar el trinche en esta posta, lo digo, Kiara, ya venís a grabar una historia. Escuchame una cosa, Marti, te voy a decir la verdad. Es en la competencia que más fe se tiene el trinche. Yo formé una carrera en base a esta cabellera. Lo sé. Yo tengo los rizos del humor. El puto con rulos. Yo antes tenía Bucle Magic. La youtuber del pelo lindo. Se habló mucho de mi pelo porque claramente. Entonces, mi pelo estaba en las últimas condiciones hasta hace un año y lo pude recuperar. Entonces es como que mi pelo es un símbolo de lucha. O sea, ¿cómo te juega siempre la carta de la militar? Eso la gente le chupa un huevo. La gente quiere ver ganar el trinche. Mirá. Que venga el trinche y haga un montón de goles, dice. Que venga el trinche, la clave. Dividime la pantalla. Quiera sacar una foto a la pantalla. Ahí está. Que dice, ahora compiten por el pelo el trinche o Marty y subí eso a historia. Ahí va, mirá. ¿Dónde mira? A la cámara, a su cámara. No sé cuál era mía, ahí va. Ahí va.
Y abajo, la encuesta ahí, ahí puro. Ya podés votar fondo. En Luzu. En Luzu TV. Iban a competir en todos los rubros. ¿Quién tiene mejor pelo? Osta, quiero ganar una vez, de verdad lo digo. ¿Cómo te cuidas el pelo, Marti, vos? Ahora me lo cuido mucho más. ¿Cómo? Mirá que yo estoy de novio con una persona que tarda media hora para acostarse. Se compró una funda para la almohada que supuestamente claro. hace que el pelo esté bien. ¿En serio? Se toma cuatro pastillas. No, 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 es una cosa. Ah, no. La mierda. No, yo pasti tomo. No, perdón, pensé que. No, te gusta, Trichi. ¿Vos qué haces, Marti? No, me lavo con shampoo a veces dos veces. Ah, bueno, pero eso lo hago yo también. Pará. Arrancaste muy abajo. Me lavo con shampoo dos veces. Yo me lavo dos veces. Estás un poco abajo también, Marti, porque está. No, bueno, explícate, vos explícate. Un buen shampoo. Muy importante que sea un buen shampoo. Lo suelo comprar en el shopping, esto ya lo dije. Ok. Después acondicionador, bastante cantidad de acondicionador. Tengo mucho pelo. Pero yo. Por ahora viene normal. Sí, lo no, que hace ver, el básico. Yo no, ¿qué más haces? Garcito a la compu. Bueno. Yo no me esfuerzo demasiado, la verdad. Hago lo que puedo, ni idea, chicos. Y después ¿pero qué cambió en tu rutina para tenerlo en la miseria y ahora estar en tu prime de pelo? El cambio fue, cambié de peluquero. Ah, bien. Dejé de... Es importante eso, ¿eh? De aclarármelo. Yo antes era muy rubia. Sí. Ah, y has intervenido color. Claro, ahora es el color. Y el color te hace concha. Claro. ¿Y este es tu color? Este es mi color. Bien. Y bueno, después capaz me pongo una crema. Crema para peinar. Después por ahí me pongo una crema. Hablemos con el profesional. Trinche, ¿vos qué haces? ¿Vos haces mucho? ¿Tienen tiempo? No, no me digas que Trinche tiene. ¿Tienen tiempo? Les puedo contar una historia. A ver. En el año 2017. Explícate algo, Trinche. En el año 2017 hago un cambio rotundo en mi look, digo. Lo voy a hablar con esta voz que está un poco desgastada y al mismo tiempo me gusta porque me hace sentir que estoy conduciendo Aspen. Sí, sos graciosa. Entonces, digo, cambio rotundo en mi look. Basta del Trinche que tenía el pelo corto, un Trinche que pocos han conocido. Nunca lo vi yo. Nunca lo han visto. Después puedo buscar una foto. Scrolleando muy para abajo van a ver capaz alguna foto mía con el pelo muy corto. Y yo digo, el Trinche va a tener que tener el pelo largo. De año 2017 al 2018. Ah, el personaje tenía que tener el pelo la largo. Construcción Trinche va a tener pelo largo. Así increíble. Que la construcción del personaje va a ser con pelo largo. Digo, ¿cómo se llega al pelo largo? Un año sin cortarme el pelo estuve. Claro. Un año, exactamente. Lógico. Y cuando me vuelvo a cortar el pelo, hago también un cambio rotundo. ¿Parecías una fisura en ese año? Era un estilo que era medio similar al Santi Maratea de aquella época. Ah, era sí, pelo recuerdo. Muy, muy largo. Me lo podía atar con rodete, pero el rodete me hacía más parecido a Darío Sanschreiber. Entonces okay. no era la búsqueda que yo quería hacer. Pero bueno, sí, era medio... Me daba un estilo más fumón. Claro. Bien, claro. Pero me gustaba cómo me quedaba. Y hago otro cambio de peluquero. Yo era muy de la peluquería, una peluquería que no voy a decir su nombre, pero que quedaba ahí a unas cuadras de mi casa, que era una peluquería italiana con un estilo, vamos a decirlo, un poco machista. A ver, un poco machista. Más antiguo. Sí, a ver, apenas machista. Yo tenía capaz 10 años, iba y cuando terminaba de cortar me regalaban un calendario de minas en pelota. Apenas. ¿Te das cuenta que mi pelo representa un símbolo de lucha? Yo lo dije. Bueno, yo hago el cambio. En 2017 digo, ya está, se terminó. Y ahí me arrancó a cortar el pelo con quien me sigue cortando el pelo hasta hoy, desde el 2017 hasta aquí, que es César. Quienes escuchan a Cuene lo sabrán, porque César es mi peluquero a domicilio. César viene a mi casa, le corta el pelo a mi madre y después me corta el pelo a mí. Qué raro. O sea, les hace pelo y barba. Claro. O sea, César le corta a tu madre y te corta a vos. Para quien diga que a ninguno de los dos nos peina para adentro. Trinche. Trinche. Sí. Es el famoso que le dice: papá, papá, le cole, me dice la ensalada. No le dé bola, César. Bien, Charlie. Exactamente. Y bueno, y con César tenemos esta tradición. Me corto el pelo una vez cada tres meses y yo siempre le pido lo mismo: ¿qué? Que me saque volumen. Claro. Ah, mirá. Entonces, bien, bueno. ¿Sabes que es mi chiste favorito? Excelente. Me gustó muchísimo. ¿Sabes que lo va a empezar? Es para los OG, para la vieja escuela. Es como mi Leti to be ese. Pero bueno, y sumado al cuidado, a mi cuidado capilares, tres veces por semana. Shampoo, acondicionador, crema de peinar y fijación. Pará. Después, tres veces por semana. Y ahora incorporó, en el último tiempo, incorporó un producto que les cambió los rulos fuera de joda, ¿eh? Exactamente, sí. No, en serio. Es el producto.
¿Qué es una crema? Es el producto, es sí. una crema, es un pack. Viene, claro. toda la, viene como, ¿viste? Cuando viene sí, la familia no unida. Crema para rulos, chicos. Exactamente. Para sí. rizos. Exactamente, sí. sí. Y bueno, ¿la trajiste, después, Trinche? Sí, lo tengo. Porque después. Para mí yo tengo rulos y yo siempre los trato de matar, porque no, aparte tengo el pelo no, muy frisado, no. pero te la voy a pedir. No, los rulos hay que dejarlos ser. Hay que dejarlos ser. Pero no que para juntarlos. Vos, si te dejás ser los rulos, de repente terminás onda Valderrama. Mi claro. mamá toda su vida Colocha. Fue Shakira, ¿entendés? Tipo, muchísimo pelo, muchísimos rulos. Y yo tengo mucho pelo y mucho frizz. Y para mí tengo rulos en realidad. Pero ser? Nunca los claro. hice nacer. Claro. Ok. ¿Entendés? Después, y si se fijan también, yo tengo un cambio muy, muy, muy rotundo también, porque en un momento yo iba mucho al programa con gorras. Sí. Y ya no las uso mucho las gorras ya. Dejo, ah. dejo mi melena florecer. Que sea libre, que crezca. Que se huele, expanda. Que huele, que sí. se muera de amor la cabona. Martí, decime. ¿Vos sabés lo que hace Shakira cuando recibe un WhatsApp? ¿Qué hace? Lole, lole, lole. Está bien. Sorprendió a Paván, ¿eh? También lo sorprendió. De la nada, ¿no? El bebito es de nuevo. Está bueno, está bueno. 2024. Estamos bien. Dale, dale, dale. Che, ¿vieron que hablamos de que esta es la última competencia del Fideo con la selección? Sí. Y que dijimos de hacer el corazón así que hace cuando festeja en el minuto 11 del partido para agradecerle todo lo que hizo. Exactamente. Vamos, Fide. Está buenísimo, Que queremos todos. En el minuto 11, todos en la cancha, hay que proponer que hagamos así para agradecerle al Fideo por todo lo que nos dio. Hagámoslo viral, metámosle hashtag en Twitter, hashtag minuto 11, así llega a nuestra comunidad. Y al mundo, que en el minuto 11, yo hoy lo hacemos todo. Hoy lo hacemos, porque el partido anterior, el minuto 11, no estábamos llegamos. En el avión. Estamos sí, en el avión, sí, todavía. Sí. Estamos así en el avión. Claro, pero hoy esperemos estar en la cancha y hacer así. Fide. Podemos sí. agregar, ¿no? Mientras tanto, un Fide. Sí. Fide. Che, y agradecemos a Universal Assistance, que siempre nos acompaña acá con la botellita para el agua. Hermoso, ese martes se lo va a llevar a Buenos Aires. Sí, sí, me salvó el viaje Universal Assistance, te digo, espectacular. Con ese ¿cómo va la votación, Kiara, quien tiene mejor pelo? Si voy perdiendo, no me cuentes, Kiara. Ah. Tiempo real. A ver. ¿Y pero cómo hace para no contarle a Marti y a nosotros sí? No sé, empiezo. Lenguaje. La, no escucho, no escucho. Lenguaje. Lo lee. A ver. Qué boludo. Hizo reír mucho. Perdón, A ver. No, ¿viste ya? Córtenle el cable. No me digas, no. No puede perder por cuarta vez consecutiva con el trin. Córtenle el cable. ¿Cómo está? Sería irremontable. Ya en mejor pelo, ya. La gente es una mierda, vieja. Y mirá las caras encima, Yo parezco Momo. Che, igual bueno, 60-40 recién empieza la votación. Sí, todavía se puede dar buen tiempo. Che, y a mi gente. Mirá la cara de boludo que tiene el Trinche. Bueno, pero no estamos jugando. Están acostumbrados. No, y a mi gente le digo, pueden votar por Marty la una vez. No. Mirá, no, mirá la que hace. Hay muchos votos. ¿Cómo? Hay muchos votos. ¿En serio, Kiara? ¿Y cuánta gente? Y Botox. Pancho Votos. Un montón, ¿no? Sí. Alrededor de 3.000 personas ya votaron. Ya votaron entre tremendo muestreo. La gente está full en Argentina, Están laburando muchísimo. Están laburando a lo loco en Argentina. Padísimo, 11-54-74. Gracias, Marianela. 11-54-74-06-68. Dos tipos de personas. A ver. Hola. Para mí el mundo se divide en dos personas. Las personas que no se animan a arriesgar, que se conforman con lo que tienen, y las que van por todo, por lo que sueñan y se arriesgan sin importar el resultado. Bien. Ok. Arriesgarse. Obviamente ella es del team que arriesga, porque mira cómo lo describió. Sí. Se nota en la enunciado. Se nota que es algo que la deja más tranquila de totalmente. Posicionarse en esa división. Vieron que hay yo suelo decir que para mí la gente más feliz es la gente más conformista. Epa. Suelo opinar eso. Viven mucho más tranquilos, más relajados, no están... La búsqueda de algo que nunca lo conseguís. Sí, pasa mucho a la gente que es conformista que no se conforma con nada, literalmente. Claro, total. Pero inconformista, claro. Constitudinal. Pero vieron que hay gente que puede trabajar 8 horas al horario que se le termina el trabajo, desconecta totalmente y pasa a la vida y en su vida, ¿no? En la vida habitual. Y a partir de ahí es feliz con lo que tiene. Y puede estar bien con eso. Obvio. Sí. ¿Ustedes se sienten, alguno se siente parte en esa? Yo me siento bastante cagón en primer lugar. Entonces, por lo tanto, nunca me identifiqué como el que arriesga. Ok. Porque tengo una manera de ser que es mucho más
conservadora. No sé, muy Mostaza Merlo. Paso a paso. Paso a paso. Y con esa y voz con ni esa, te cuento. No, y con esa voz aplica perfecto. Pero maravilloso. Partido por partido. Soy muy, muy maravilloso. Me considero muy cauteloso. Ok. Que en parte se debe a sobrepensar demasiado las cosas. Que obviamente no quiere decir que uno tome una decisión que no implica un riesgo. Porque el riesgo está siempre. Pero yo no. Yo cuando escucho esa decisión, ella dijo, los que se animan y los que no. Y yo lo pienso como los impulsivos y los que no, ¿me claro. entendés? Yo el riesgo, el que se anima o el que va a todo orto, lo veo más como una impulsividad porque yo soy cauteloso. Okay. ¿Me entendés? Yo la división la planteo de otra forma. Por eso me doy cuenta que ella era del otro team. Perfecto. ¿Vos cómo la plantearías? Como cautelosos e impulsivos. Ok. ¿Me entendés? Más que los que... Lo que pasa es que podés también tomar riesgos sin ser impulsivo. Sí. Por ejemplo, podés tomar riesgos... Ser más riesgos, decidido quizás simplemente. Podés tomar riesgos sabiendo que es un riesgo. Sí. Y no por un impulso, sino después de haberlo pensado, meditado, buscar las alternativas, decís, bueno, este es el camino más conservador o más tranquilo, este es el camino más arriesgado y decido. Claro, en mi chip el riesgo es apresurado. Claro, exacto. Eso pasa. El riesgo es apresurarte. Claro. Yo soy mucho más de tomar riesgos. O sea, yo me mando, no sé si. Pero con impulsividad. A veces con impulsividad, a veces no. También sobrepienso mucho igual. O sea, yo pienso mucho las cosas. Ahí no son que parecidos, no. Los overthinker. Sí, sí, sí. No, mal. Pero siempre me arriesgo más. También porque busco también una, no sé, como una adrenalina también. No, está bien, en te todo. Sentís cómoda en la adrenalina y en el miedo de lo que está pasando. Re, o sea, me siento mucho más cómoda en la incertidumbre, el miedo, la adrenalina que en la tranquilidad. Yo siento que los que arriesgan más o los que hacen más son los que son más inconscientes también. Y que la inconsciencia es parte de jugártela muchas veces o del hacer. Siento que cuando arriesgás, la inconsciencia te ayuda a eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Una no sé. Sana inconsciencia, como no sí, estar tan claro. Por experiencia propia, las veces que más he arriesgado, las veces que más me la he jugado por algo, después me doy cuenta que eso es inconsciencia total. Estaba claro, loco, ¿cómo hice lo que esto? Estaba haciendo, ¿entendés? Como porque después no tenés vuelta atrás o estás haciendo algo que puede salir muy mal, pero te la jugás. Pero siento que esa inconsciencia es necesaria para lograr grandes cosas a veces. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿crees que después esa inconsciencia puede mutar en...? Porque lo pienso, por ejemplo, en momentos de inicio de una carrera, de una empresa, de lo que sea. Y después esa inconsciencia también puede mutar a experiencia. Y okay. Que en base a esa experiencia también... Después seguir tomando decisiones de riesgo, pero ya con otro respaldo. ¿Entendés? Eso sería como el mejor de los caminos, o sea, como el mejor de los fines. Digo, yo pienso en lo que acabas de decir, entonces por eso pienso en vos. Y claro, me imagino que por ahí al principio de todo este quilombo y de toda esta aventura de la cual somos todos parte, había muchas decisiones que tomabas por inconsciente y tal vez ahora también, pero es una inconsciencia ya con una experiencia, con un fondo, con algo que te trajo hasta acá. Es como que no te podés sacar eso que ya hiciste, ¿entendés? Pero empieza a jugar la fe ahí también, me parece. También, ver, también. Claro. O la intuición. Porque vos te largás y yo me tengo fe, no me tengo fe. Eso es re. La fe para mí también es... La confianza es en muy, uno. Muy importante. De lo más importante. Sí, pero la inconsciencia también yo creo que va de la mano de no sé, todos los días cuando nosotros hacemos el programa... Va a haber 60.000 personas escuchándonos. Y yo creo que ninguno a veces es consciente de que hay un estadio de River para lleno nada. Escuchándote. Claro. Yo cuando seguro, o sea, fui a River y vi todo el estadio lleno y dije, no lo, o sea, primero pensé, mi papá tiene esta cantidad de seguidores en Instagram. Ok, está bien. Buen razonamiento. Está bien. Y dije, ¿qué le hice, pobre hombre? ¿Entendés? Y después dije, no, esto es una barbaridad. O sea, cuando lo ves en persona, no tiene ningún tipo de sentido. Y no podés. O sea, yo no puedo verlo así todo el tiempo porque... Te volvés loco. Me asusta. Claro. Entonces, por eso, videos que se cuentan de a millones. Claro. Decimos con naturalidad. Está normalizado. Este video se pegó, tiene 2 palos y medio. ¿Qué? ¿2 palos y medio? De 2 millones y medio de reproducciones. Es una locura. No, y ves a toda la gente junta en un lugar y decís, no. Voy corriendo ya mismo. Claro. Sí. Es verdad, la inconsciencia de la cámara, la inconsciencia de no ver el otro lado. Sí, y yo creo que en todos los ámbitos también, todos los que arriesgan tienen inconsciencia de lo que puede llegar a pasar. Yo creo que para eso digo, para lograr grandes cosas uno tiene que arriesgar. La frase es conocida, el que no arriesga, y cuanto más se arriesgas, más ganás. Sí. Pero muchas veces ese arriesgue es inconsciente, creo Los médicos, por ejemplo, porque siempre, si no, viste, tratando de trasladarlo y ser alguno al otro lado.
esta inconsciencia en el buen sentido, esto que estamos diciendo, no tenemos conciencia de que hay cientos de miles del otro lado. ¿El médico tiene conciencia de que puede matar? No, súper, yo siento que los médicos... Claro. Por ejemplo, ¿viste tiene... que lo toman con una naturalidad, claro, cuando van haciendo claro. el chequeo, como bueno, el de acá murió. El de acá está vivo todavía, ¿entendés? Sí. Como, claro, pero esa conciencia de que... Mis amigas que son médicas, están sí. ahora, están arrancaron, te cuentan que van tipo por la sala, por el hospital, a la noche, como bueno, sobrevivió, se murió. Bueno, es su diaria, claro, sí. Claro, y es normal, normalidad. Tipo, son... Pero tenés que tener ese mecanismo de... Cuando estás operando un corazón o un cerebro, que cualquier centímetro de diferencia de lo que toques puede destruir la vida para siempre de una persona, de una familia... Debes tener un mínimo de autopreservación, de inconsciencia, de porque si no, cada milímetro que te movés, boludo. Claro, sí. Y tenés que abstraerte para no, porque si te involucrás, perdés también, ¿no? Claro, boludo, es como le pasa a los detectives en las series, que no pueden involucrarse con el caso. Totalmente. Es verdad. Bueno, eso también. Pero a veces pasa que los doctores, por ejemplo, el otro día mi primo le dijo, doctor, yo no sabía que era tan cara la operación de la vesícula. Y el tipo le dijo, sí, le erré el cálculo, perdón. Está bien. Charlie. A ver otro audio, presti. Para mí el mundo se divide en la gente que se enoja y se desenoja rápido en el momento y la gente que se enoja y le dura todo el día. Bueno, el otro día escuché a un científico que fue una vez antes que nadie, el pelado, ¿cómo se llama? Darío, Estanislao Bajra. Ese que sabe muchísimo. Un crack, neurólogo. Que decía que la emoción dura en el cuerpo entre 30 y 45 segundos. Wow. Lo que mantiene la emoción son los pensamientos a través de esa emoción. Claro, los que la razón genera. Claro. Sí. No sé, yo le digo algo a Diego ahora que lo hace enojar. La emoción del enojo de Diego le va a durar 45 segundos, la emoción científica de lo que se desprende del cuerpo y le genera eso. Ahora, lo que lo va a mantener salir enojado de ahí, más depende de esos 45 mente. Segundos sí. son él pensando en lo que yo le hice. 100%. ¿Y cómo lo pensás? Claro. ¿Cómo entonces, lo pensás? Por eso es que la mente maneja tanto lo que uno siente. Bueno, yo que siempre rompo las pelotas con el estoicismo. Es una... Bueno, vos el otro día contaste... Ah, el otro día empecé a leer del estoicismo, sí. Podemos hablar horas y hay miles de cosas y miles de millones de... ¿Qué es el estoicismo en dos líneas para que alguien lo entienda? La frase del estoicismo que lo define para mí casi completamente es: no son las cosas lo que te afectan, sino tus pensamientos sobre aquello que pasó. No es el hecho lo que afecta, es lo que vos pensás del hecho. Claro. Esa es la definición más brutal, más rápida y más directa del estoicismo. Entonces, ¿qué haces vos? Porque el estoicismo se basa de algo muy, muy simple, que es todo lo que nos pasa o casi todo es inevitable. Entonces, ¿vos te vas a enojar porque llueve? No, si va a llover, no depende de vos. Perfecto. Claro. No depende de vos. Lo único que depende de vos es qué pensar al respecto. Eso sí depende de vos. Entonces, trabaja eso. ¿Por qué vas a trabajar lo que no podés cambiar en lugar de trabajar lo que sí podés cambiar? Sí. Que es tu pensamiento, tu mirada sobre los hechos, la manera de tomarte las cosas. Lo que pasa es que vos lo decís así y dices, claro, es re fácil. No, es cero fácil. Es lo más difícil del mundo controlar tus pensamientos. Pero es un entrenamiento. Sí. Es igual que meditar. Vos meditás el primer día y decís, ¿qué pija es esto? ¿Cómo? Estás un mes meditando y cambiaste, aprendiste a hacerlo. Como cuando vas al gimnasio, como cuando andás en bici, como cuando haces un deporte. Tenés que practicarlo, boludo. Tenés que hacerlo hasta que te empiece a salir automáticamente. Hay que buscarle otra vuelta a la meditación porque es un embole terrible. Sí. Bueno, pero es que hay miles de cosas. Es que ese es el trabajo. Hay que buscarle otra vuelta, no se puede creer. Nunca pude entrar. Una vez nos hicieron una meditación guiada en una con AQN, ¿te acordás? En la de lo del ovino. Sí. Ahí me pintó la meditación guiada. Yo entro y digo, uy, boludo, me voy a morir. Miro los ojos, abro los ojos, están todos con los ojos cerrados. Digo, ay, la concha de la cola, boludo. Sí, por favor, sí, que sí, alguien sí. mal esté pasando como el orto. Empecé a decir, lo único que te pido. Boludo. Pero bueno, boludo, fíjate que si vos haces eso y arrancás con una meditación de 20 minutos, no hay forma. Nada, te vas a concentrar. Si haces una de 3 minutos. Y si no, puedes estar 3 minutos prestando atención a tu respiración. Boludo. Sí. Es un trabajo. Algo que estoy explicando eso también. Loco. Sirve para esas cosas. Hablando de meditación. Sí. Tengo una adivinanza. A ver. ¿Vos sabés lo que hacen dos budistas con un helado en la mano?
¿Qué? Están esperando que el Dalai Lama. ¿Sabés que está bien? Está bien. ¿Sabés que es espectacular? Sí, muchísimo respeto a ese chiste. Siempre espero que tire el de... Está bien, está bien, está bien. Desde el de ayer, que fue el de cabeza sin cerebro, que yo estoy totalmente... Excelencia. Diego. ¿Qué? ¿Sabés que te gané el golf? Es verdad. ¿En serio? Es verdad. Es que todos le ganaron, chicos, pero... Pero nos divertimos. Todos nos divertimos. ¿De dónde viene el estoicismo, Diego? El estoicismo nace... A mí lo que me gusta del estoicismo es Stoikov, que... Stoikov, el amigo de Ruggeri. No, a mí lo que me gusta del estoicismo... Viene de la época helenística, de los griegos, de los filósofos que conocemos, Platón, Aristóteles. Durante esa época eran diferentes escuelas que había. Una era la del estoicismo, hay muchas más. Lo que pasa es que después, como la teoría aristotélica, o sea... Platón, Aristóteles, Sócrates, fue lo que después tomaron varias de las religiones monoteístas como base, fue como las filosofías que heredamos y las filosofías que se estudian en las carreras de filosofía o en cualquier lado, cualquier libro arranca por Sócrates, Platón, Aristóteles, presocráticos, y como que entra un poco en los presocráticos. Okay. Ahora, en el último tiempo, hubo como una revalorización del estoicismo porque tiene una aplicación práctica. Esto que estamos diciendo, son filosofías que son prácticas para la vida, sí, que total. En algún momento quedaba como... Parecía una filosofía menor. No, filosofía práctica no. La filosofía es para pensar, para trascender, no para que te dé herramientas en tu día a día. Como últimamente necesitamos cada vez más herramientas, sí, para calmar la ansiedad, manejar nuestras emociones, empezaron a revalorizarse este tipo de filosofías. A mí, lo que más me gusta de la filosofía de los estoicos es que dos de sus principales referentes son Marco Aurelio, emperador, sí, y Epícteto, esclavo. Claro. Entonces, como que es una filosofía que trasciende tu posición social, tu lugar, sí, en el mundo y tu tipo de sufrimiento, porque el tipo de sufrimiento de un emperador como Marco Aurelio era totalmente distinto al sufrimiento de Epícteto, que era un esclavo. Y sin embargo, a los dos les servían las mismas herramientas, claro, o similares para afrontar la vida y vivir más felices. Es una filosofía que intenta tratar de encontrar una vida un poquito más feliz. Es re interesante. Lo empecé a leer en el vuelo de Atlanta del otro día, en un libro que me prestó Gasti, y es re interesante. Sí, sí, y no, sí. Dije, le voy a cagar a pregunta, Diego, ahora cuando baje el avión, porque sabía que él sabía mucho de esto. Yo una que tiro mucho para controlar los pensamientos, cuando estoy muy triste o cuando estoy tipo de mal humor, empiezo a sonreír. ¿Viste? Como una loca. Ah, pero eso es una igual técnica. Igual, sí, ¿verdad? Si te arrancas, sí, a reír también. Sí, voy por la calle. Está buenísimo. pero hay algo sí, científico. Pero que eso lo hago siempre. O sea, cuando... Tipo, aparte digo, no puedo estar mal humor, no tengo ganas de estar mal humor, no tengo que estar mal humor por esta pelotudez. ¿Entendés? Y cuando no puedo controlar los pensamientos, arranco a sonreír y me miro en los espejos y me sonrío. Mirá. ¿Entendés? Que alguien la vea, sí, a Marti, sí, en ese momento. Sí, momento. Es más, ese. A veces lo hago, como, o sea, lo he hecho en el viaje, ¿entendés? Ah, ¿sí? Sí, 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 como... Ah, yo iba a decir, che, la está pasando joya, Marti. Pensé que la estaba pasando bien. No sabía si tenía bruxismo o estaba sonriendo. Muy interesante, che. 11-54-74-06-68. Quiero otro audio, pero antes les cuento que hoy pueden vivir el partido desde el FanFest Production en pantalla gigante con DJ, comida y tragos. La mejor fiesta del Clevelander Hotel en Miami. Conseguí tu ticket a $20 escaneando el código QR y listo. Mirás el partido y sigue la fiesta. Hoy van a estar ahí los ex campeones del mundo viendo el partido también, el Chino Tapia, el Pájaro Canigia, loco. No, eso es increíble. Tremendo. Todos en el FanFest Production, tremendo. Podés enterarte de todo en su Instagram, que es @FanFestProduction. Así que hoy los esperamos, van a estar todos ahí, el Cani, sí, y el Chino, sí, Tapia. Sí, sí, sí. Lindo ver un partido con el Cani y el Chino, ahí. Muy con, pues te pones cerquita y escuchás qué comentan, sí, boludo. Ver un partido con gente y que si estás ahí, lo que hagas a pregunta también. Sí, Chino, cerró bien Molina, ahí, Chino. Marina, ¿Qué tendría que hacer ahí el carnicero? ¿Cómo picó Lautaro? Sí. Le preguntás a Cani. Y ayer, dentro de todos los cumpleaños que había, también se cumplía no sé cuántos años el gol de Cani a Brasil. Me parece que sí. El 90. Puede ser, ¿eh? Me parece que sí. ¿Qué cosa? Tengo un dato más de ayer. A ver. Fue el Día Internacional de Chupar la Concha, ¿pueden creerlo? No, ¿cómo? Bueno. Lo celebramos. Rico, 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 rico. ¿Fue ayer?
Fue ayer. Ahora no pueden poner ese día, el día que cumple Messi, Riquelme, claro. Duque. ¿De dónde sale? Paremos un poco. Lo vi en Twitter, pero yo confío. Ah, no. Bueno, sí, habrá que creer. Averigüemos de dónde viene. No lo festejé igual. No, está bien. No lo festejaste. Me manda un mensaje, mommy, que de esto debe saber. ¿Mommy? A ver. No. Por WhatsApp me manda, los estoy viendo, pero no sé cómo hacer para comentar en el chat. Los estoy viendo por YouTube. No, es que YouTube no claro, está. No, claro. En YouTube no hay chat, mommy. Pero gracias por hacerte presente. No, mommy. Tienes una cuenta en Twitch. Te queremos mucho, mommy. Te queremos mucho. Te queremos, mommy. Así que el día así internacional que ayer fue de... Sí, qué loco, ¿no? Mirá loco. Vos, che. Qué loco. Habrá que comer un jaguar más sin las manos, ¿no? No, bueno. No. Bueno, se entendió. Del Cani a la Pochi, dicen acá. Está bien, está bien. Se entendió, está bien. El día de la campeona. La campeona de América. Mi vieja, justo buen día, me pone. Feliz día más ayer. Feliz día. No, dice que mi viejo celebró. Che, antes de otro audio, Diego, ¿tenés algo para decirnos, no? Aquí de la gente de DirecTV. Sí, tengo algo para decirles, lo tengo acá, ya lo pude corregir. Los hermanos tenemos códigos, los hermanos latinoamericanos, los hermanos que jugamos la Copa América. Así que escanea este código y accede a toda la CONMEBOL Copa América solamente por DirecTV y Digo, compartidos en exclusiva y la mejor cobertura de D-Sports. Escanea y no te pierdas ni un solo partido. Un abrazo grande a nuestros hermanos de DirecTV que nos acompañan. ¿Hace cuánto? Nos acompañan, nos bancan, nos llevan a los partidos. Y gracias a ellos hemos podido hablar con los jugadores el otro día y vamos a intentar hacerlo hoy también, pero bueno, no queremos Mufasa, pero gracias a la gente de DirecTV, Digo y D-Sports por toda la banca, por la ayuda desde hace tanto tiempo aquí con Luzu TV y con Luzu Fútbol Club. Totalmente. Che, mañana el programa este va a la noche, porque volamos a New Jersey, volvemos y esperemos mañana a la noche venir hablando con los jugadores, con la camarita de Paul, tal vez. Claro. Tal vez. Uy, así que mañana a la noche, a las 20 horas Argentina, Luzu FC, los esperamos a todos con todo lo que pasó en el partido de hoy. Esperemos que muy contentos. A ver, un audio. Hola, chicos, ¿cómo va? Trinche, dale, papá, dale que gana, papá, ese pelazo. Gracias, Ren. Yo creo que el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que van solamente a los lugares que disfrutan, que les gusta, y que saben decir que no cuando algo no les gusta. Y la gente que no sabe decir que no y van a los lugares por más que no les guste, que la pasen para el orto y demás, pero van igual. Yo lamentablemente soy team, no sé decir que no, no sé poner límites. ¿En serio? Sí. Yo aprendí a decir que no ahora. Ah, pero mira, no te tenía no pudiendo decir que no. Sí, aprendí de grande a decir que no. Horrible, ¿eh? No en el trabajo, siempre. Sí. Me manejé con mucha más libertad que en la vida. En la vida me cuesta mucho, me sigue costando y recontra laburo para poder hacerlo, para poder irme de los lugares, para poder no ir a un lugar donde no quiero estar. Realmente recién ahora me empieza a pasar. De hecho, les conté una vez en AQN, ¿sabes? Mirá la pelotudez que voy a decir. ¿Sabés cuándo fue el quiebre? La última vez que me mudé, acá, cerca de ahí en donde vivimos, en Núñez, había elegido un departamento y después me bajé. Sí. Y le dije la verdad. ¿Qué le dijiste? Le dije, no, me bajé, no quiero hacerlo. Me arrepentí. No quiero estar, me arrepentí. Parece tan simple. No quiero ir. Claro, así, pero en realidad es tan difícil. Y por ahí en otro momento le hubiese inventado una excusa, le hubiese dicho por algo. Por lo general se inventa una excusa en esos casos, es verdad. Sí, claro. Y algo como para no hacer sentir mal a la persona o algo para no sentirte tan culpable. Porque además yo pensé, esta persona, si fuese al revés, no tiene problema en decir, che, flaquito, ya está alquilado. Obvio. ¿Por qué yo le doy tantas vueltas a no, lo que pensará, lo que dirá? Y ese día, con esta pelotudez tan cotidiana, nada profunda, nada trascendental, nada existencial, si no le dije a una persona, che, no me gustó el departamento. Está bien. Ese día sentí una liberación, boludo. Mirá, boludo. Me cuesta, es un laburo que hago todo el tiempo, pero trato de ir aprendiéndolo. Mirá vos, boludo. A mí me pasó también de grande. ¿Sí? Yo aprendí a decir no cuando me hice umpire de tenis. ¡No! Aparte, entra serio. Yo dije, uy, es el modo serio de Pincho. Está bien, claro, una opinión. Sí. Espectacular. ¿Vos, Trinches, qué yo... Sos? Y
A ver, para mí también es una cuestión de edad. Vas creciendo y me doy cuenta que mi promedio de estar en lugares donde no quiero estar va bajando. Es como, okay, cada vez estoy en menos lugares donde no quiero estar. Qué bien. Pero, ¿por qué no estoy? Y capaz miento. Ah, okay. No digo la verdad. Capaz invento una excusa y miento. Y ahí no sé qué también está. Pero me pongo contento porque digo, en otro contexto, capaz hace 6 meses yo estaría ahí. La finalidad, ahora mentí. La finalidad está bien. El medio es el que por ahí no sé si es el ideal. Es lo mejor. Pero bueno, pero. ¿Será esa el camino? Empezar. Primero empezás no mintiendo. Saber decir que no. Mentir y después decir que no. Sí. Hay formas diplomáticas también de decir que no. Sí. Y sí, a mí me pasa. De repente decís, mirá, no tengo mucho laburo, no. Viste, a veces una nota te dice, mirá, quieres una nota. Le digo, bueno, mirá, pero no lo tomes a mal, pero estoy todavía full. Eso es mentir. Sí, pero es más diplomático, me parece. Ok. Sí. Ocultar la verdad es mentir. Sí. Y bueno, ahí se abrió. Esa es otra cosa. Ahora debate, chicos. Claro. ¿Vos, Marti, sos de decir que no mintiendo, no porque no excusa, o yendo aunque a lugares que no querés ir? Suelo hacer todo lo que no tengo ganas de hacer por los demás. O sea, sí. O sea, pierdo mucho tiempo en mi vida haciendo cosas que no quiero hacer para como satisfacer otras necesidades de otra gente. Es fuerte cuando lo escuchás, sí, ¿no? Sí. Aparte, es como que digo, bueno, ya está. Bueno, ya fue. Bueno, una vez más. Y así, o sea, años. La vida. ¿Entendés? Y así llevo años. Pero me cuesta un montón decir que no. Me cuesta un montón como quedar mal con alguien. ¿Entendés? Ese es el tema. Sí, yo creo, no quiero hablar por vos, hablo por mí, que el no poder decir que no tiene mucho más que ver con el ego que lo que creemos. Porque vos no querés decir que no para vos no quedar mal con el otro. Sí, para que el otro no piense mal de vos. El otro no piense mal de vos, para que no caiga la consideración que los demás tienen sobre vos, sobre tu capacidad de estar, de adaptarte, de no sé qué. Y en realidad, cuando te das cuenta que no sos tan importante, es que empieza a ser más fácil decir que no. Claro. Es muy interesante el punto, ¿eh? Sí, es verdad que. Y muchas cosas recaen en el ego, ¿eh? Sí. La mayoría, te diría, de todo lo que hacemos. Pero es verdad que, claro, es por la imagen que vos estás dando de la otra persona que querés dar de la otra persona. Y la otra persona va a pensar lo que quiera, y sí, si no es eso, claro, y le caes mal, le vas a quedar mal por cualquier otro motivo. Claro, no es tan difícil decir que no. Nosotros la complicamos, nosotros mismos. Sí, es verdad. Sí. Y también en AQN hay algo que decimos siempre, que es, vamos a poder decir que no más fácil cuando también aceptemos el no más fácil. Ok. ¿Entendés? También empezar a aceptar los no de los demás. Sí, porque muchas veces el espejo de cómo se toma uno el no, como piensa el otro se lo va a tomar. Claro, que dice Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Total. Sí. Es tuyo. Y van a decir, ¿no?, de mí. Claro, pero porque ahí sos vos el que siempre juzga entonces al otro y pensás que el otro te va a juzgar así. Está bien, está bien a donde llegamos. Pon un audio, Presti, sabemos. Hola, chicos, buenos días. ¿Qué vos? Saludos desde Bariloche. Mira, justo. Yo creo que dos grandes divisiones de personas son las personas que le encantan conocer gente nueva y a las personas a las que no nos gusta conocer gente nueva. Así que nada, saludos. Trinche, pegate una fechita por acá por Bariloche, ya que venís a Neuquén. Abrazos. Mirá cómo me tiene fichado. Yo estaba por decir, te sirve Neuquén, estaba por decir. No, quiere Bariloche. Ojalá pronto, maestro. Es un laburo conocer gente nueva. Sí, sí. Es como, es una sorpresa, es todo nuevo, es un. No sé, yo me siento muy cómoda con la gente que ya conozco. Sí, la paso muy bien. Es como, estoy muy tranquila, sé que me conocen y yo los conozco. Entonces es como que no hay nada. Está todo bien, es un lugar súper seguro, ¿entendés? Conocer gente nueva es divertido, pero bueno, te enfrentás a miles de cosas que a ver qué onda. No, y siento que sabés identificar por cómo la gente se presenta en grupos nuevos. ¿Cómo es su grupo? ¿Me entendés? Claro. Si viene con un grupo muy sólido, es como, no sé, yo teniendo a mi grupo de amigos, que es como mis amigos, uno puede decir de toda la vida, por más que no sean de toda la vida, sí. O de la adolescencia, o de lo que sea, pero es como, es mi grupo, yo estoy ahí, cómodo, se me forma un abrazo automáticamente. Sí, total. ¿Viste? Entonces soy yo, nado ahí, soy un pez en el agua, estoy perfecto. Entonces voy a un grupo nuevo, como puede ser un grupo de una actividad extracurricular, me anoté en un taller de. Claro, pasa acá. Sí, pero acá es distinto, nuevo. Porque acá tenemos otra frecuencia, ¿no? Okay. Pero me anoté en un taller de cocina de una vez por semana, o dos veces por semana, y caes
y te das cuenta el que está yendo más por algo social o el que está yendo porque quiere aprender y va con una... Como que... Yo por lo menos a mí me cuesta abrirme un montón. Okay. Yo como que... Tampoco sé por qué es. Es muy loco porque siento que es algo medio narcisista al mismo tiempo. Porque es, tanto tengo para ofrecer que lo estoy ocultando, ¿me entendés? Como, okay, como si fuese un bien tan grande. Es como... ¿Y qué necesitas para abrirte? ¿Confianza? Confianza y tiempo. Soy una persona de recontra tiempo, ¿eh? Okay. Pero mal, me doy cuenta. Es como... No me, o sea, al principio me da impotencia porque me doy cuenta y digo... Yo puedo ser más de lo que estoy siendo ahora y me da mucha impotencia y me recontra autocastigo. Y después es como, pará, es... Mirá en otras experiencias el tiempo que te llevó mostrarte como vos sos en verdad. Entonces, yo creo que soy parecido, Trinche. Tengo yo... ese es mi modus operandi. Voy a pasar por 2 meses de autocastigo mental probablemente diciéndome, no puedo. Estoy empezando, puedo. Pero vos, te sentís mal cuando no te puedes abrir. Cuando... Ah, ¿te sentís mal? Y siento que te estoy estafando un poco. No te, ¿en serio? Y no estoy diciendo yo. Eso me pasa un poco, es como en ese... Mira, no pensé que te generaba... Y me genera algo porque no, porque te ves en el contraste, te ves con tus amigos o te ves como en tu versión más plena, sí, y te ves como estás haciendo en una forma más tímida. Es como, no puedo creer que estoy pensando, capaz, puedo pensar 10 minutos en preguntarle a una persona que no conozco dónde es el baño del taller. Sí, eso me repasa. A ese nivel. Obvio. O sea, en ese sentido me siento reidentificada. En lo otro, yo a veces yo me abro demasiado con la gente que acabo de conocer y después digo, mierda, ¿a quién le acabo de dar toda esta información? ¿Entendés? Ok. Como que me pasa mucho eso que capaz te acabo de conocer y te cuento algo re íntimo de mi vida, como, uy, se me escapó. Claro. ¿Entendés? Y después digo, la puta madre. Pero sí me pasa mucho eso de como, me cuesta entrar en confianza en el sentido de ser yo. Como de... Te puedo contar mi peor trauma, quizás. ¿Entendés? Pero... Pero no entraste en confianza todavía. Pero no entré en confianza, claro, como para ser yo al 100%. Ok, no, vos en eso no, Trinche. Vos no le contás algo. Yo arranco por cuotas. Perfecto. Voy desmenuzando en cuotas. Y después veo, pero... Yo soy muy parecido a vos, pero no me... No lo sufro. Y capaz me entiendo así. Por ahí son los años. Claro, ¿verdad? Obvio. También. Me entiendo así y me entiendo que funciona así. Y no sé si es que me gusta ser así, pasa que no puedo ser de otra forma, pero sí como que mi confianza la hago valer. Claro. No entro fácil, es porque quiero, no es que lo elijo, porque muchas veces, de hecho, con esto me cargan todo, a veces de que soy callado, de que no saco charla, lo que sea. Yo no es que lo elijo, no es que digo, estoy con Diego que lo acabo de conocer y bueno, ahora no le voy a sacar charla y me voy a quedar callado porque lo conocí así 10 minutos. No, es como naturalmente, claro. Pero me sale ser así y claro, es un poco de timidez, que a veces cuando digo que soy tímido, la gente me dice, soy tímido. La timidez es por momentos. Está. Claro. Sí. Viste que eso también, perdón que te interrumpí, me parece que está bueno lo que dijiste. Viste que uno dice, soy tímida, ¿no? ¿Qué vas a ser tímida? La timidez también tiene contextos. Sí, debería ser más un estadio, ¿no? Estoy tímida. Hay gente que es tímida y hay gente que es muy extrovertida. Sí. Pero después hay estados de timidez. Claro, y grados de timidez. Grados y estados, digo, porque vos llegás a una reunión y hay gente, por ejemplo, que es recontra extrovertida de una. Y podrían, si querés, prejuiciosamente decir, y ustedes que están todo el día hablando de su vida, de sus intimidades, de sus... Seguro entrar una... Y yo cuando entro a un lugar que hay gente y... Lo que menos quiero es que se me vea, que se me escuche, ¿entendés? Sí, totalmente. Soy el más tímido del mundo. Totalmente. En eso te recontra, me siento reidentificado. A mí me pasa algo re raro, siento, cuando conozco gente que no sé cómo llamarlos, no sé cómo decirles. Entonces capaz que por una semana, 2 semanas no les digo por el nombre, ¿entendés? Pero pará, ¿no sabes el nombre o no sabes cómo? No sé cómo le dicen, ¿entendés? Entonces es como... Viste que no sé, a veces ponele a vos, capaz que te digo, Diego, ¿entendés? O Diez. ¿En serio? ¿Sí? Te juro. Me cuesta mucho, tipo, con cualquier persona, como el apodo, ¿viste? Como claro, la manera de referirse. La manera de llamarlo como que no sea raro, ¿entendés? Y siento que cuando lo voy a decir muy raro. Entonces, no lo puedo creer, Martín. Suelo hacer tipo... No. Espectacular. Espectacular. Fíjate que todo se resume en, che, ¿cómo te dicen? Claro, no. Es como, me cuesta un montón. Y cuando escucho gente, decirle a la gente que acaba de conocer un apodo, tipo, ponele, aparte presto mucha atención, ponele, Connie, a vos te dice Nikito, ¿entendés? A mí me dicen Nikito, ¿cómo? Y yo digo, ¿cómo te animas a decir Nikito? A Barral también le dice Nikito. A mí no capaz, me sale, ella a los Nikos le dice Nikito. Claro. Tipo, bueno, digo, a mí me dice Diegui, por ejemplo. Claro, ¿entendés? Y yo no, tipo. Pero a mí me dice Diego Leuco. Diego Leuco le decía Diego. Diego Leukowicz le dice.
Connie me dijo, hijo de puta, hace la cama, me dijo hoy. Carlos Martín le dice así. Cuando no tengo confianza, como que me da mucho miedo. Diego Leuco. Flashear, ¿entendés? Es verdad que la escuché diciendo Diego Leuco varias veces. Es verdad, es verdad. Se escuchó. Sí, Diego Leuco. Se escuchó un Diego Leuco. Hasta que tengo confianza, tipo, no entro en el apodo. Como que me siento que el apodo es como muy de confianza. Es muy íntimo. Igual muy hay nombres. Por Nico ejemplo, Leuco. Nico. Ya está. Nico. Sí, es fácil. Hay nombres que me hacen fácil. Nicolás. No digo Nico quieto. Cualquier Nicolás es Nico y no hay problema. Claro. Rico Nico. Claro. A mí me decís Die. Y es raro. Y es raro. Y Diego, no sé si es. ¿Y Diego es tipo? Diego. Pasa con algunos nombres tipo Abril. ¿Entendés cómo te digo? Abri, abru. Abru, uy, abril, abru es muy es raro. Claro, o abi, no, abil. Mejor te voy a decir, hermana. Reina, claro. Bella. Yo lo soluciono con papá. Pasa que es raro que claro. Voy a decir papá. Soy Abril. Ah, guachi. ¿Qué hace, papá? Rico, rico, rico. Soy Abril, Niki. Soy Abril. Nicolino. Che, queremos agradecer a Palma Rental Cars por prestarnos las dos camionetas con las que estamos manejando acá por Miami. Espectacular están. Muchas gracias. Pueden pedirle un presupuesto por WhatsApp al 267-6586. Gracias, Palma Rental Cars. Camionetas hermosas. Sí, además. Total. Singular. Totalmente, totalmente. Che, tenemos. Sí, podemos ir a ver eso. O podemos. Rico, ojo tenemos. Con Trincheland. Ah. Ojo con Trincheland. ¿Está Trincheland? Trincheland. ¿Qué es Trincheland? Trincheland es algo que la verdad se van a caer un poquito de orto. Porque ¿por qué? No quiero que se. A ver, no quiero generar una disparidad en este equipo, pero la producción, y por decir la producción me refiero a Gustavo, sí, me preparó una sorpresa en la semana. ¡Qué lindo! Sí, era rico. No, hermoso y bueno, también con Juli. Sí, Juli, nuestra filmmaker. Insisto, Juli. Porque capaz van a decir, hijo de nada, me llevaron a Disney. ¡Ey! Pará, boludo, queríamos ir todo. No, con el Pato Donald. Había que ganar no, el pipón. Son unos boludos. Bueno. A ver, Gustavo me dijo. Es acá que 3 horas, o sea, 3 horas bueno, y media. Yo tengo tatuado en la montaña rusa y no me llevaron a mí. La chica los parió. Saluda al Pato Donald. Y a Mickey Mouse en el orto. Bueno. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Perdón. Espera, Marti, espera. Chiche. ¿Qué pasa? Chiche, el Pato Donald te saluda, mirá. A ver. Bien, uy, bien. Qué bien el Pato. Pato Donald. Recién salió de la operación de amígdalas. Bien. ¿Qué mouse? Che, pará, de verdad. Es bárbaro sí, el Pato. Chico, nos hubieran avisado, boludo. Bueno, a ver. No es lo que parece. Bueno, en teoría, a mí me dijeron que hablaron con ustedes y ustedes estaban ocupados haciendo otras cosas y no tenían muchas ganas de ir. Pero estuve por ahí. A mí me hubiera encantado, la verdad. A mí nadie me avisó. Estuve por Disney y pasó esto. Y esto es lo que van a ver, es Trincheland. Che, qué lindo, boludo. El Trinche en Disney. Exactamente. Hermoso. Qué lindo. Qué lindo. Sueño al trino. Vamos a ver. Qué rico. Bueno, vamos a ir a Disney. A Disney vamos, ¿no? Dijiste vos. Sí, dale. Me van a cumplir el sueño porque es un lugar que me parece hermosísimo. No conozco y hoy voy a conocer, así que nada. Podré, no sé, conocer a Mickey, qué sé yo. Y bueno, una vez a Disney me tocaba ir. ¿Qué es eso? ¿Vos qué dices? ¿309? Faltan 309 para llegar al destino. 400 kilómetros más o menos. Me puedo dormir, no pasa nada, ¿no? Dormido, para mí habían sido 5 minutos, cabeceo y listo, pero bueno, sé que para ellos fueron 3 horas más o menos. ¿Ya estamos? Qué rápido, pero si son nada, tres. Ya. A ver dónde. Boludo, va a estar increíble. Yo no entiendo cómo los chicos no quisieron acompañarme. Yo ahora sí entiendo. Sé que querían que sea como un momento más sentido y más emocional. Cada uno con su gusto, ¿no? Llegamos y las dudas comenzaron a surgir. No te voy a mentir, hay algo que me hace un poco de ruido, pero todavía no había ninguno de los muñecos. Si no me desinformaron, este es el horario que hacen el cambio de máscaras. Y debe ser por eso, pero la verdad que ya tengo una ansiedad y quiero ir a disfrutar. Hay un operativo de seguridad porque aparentemente, por lo que me dicen, una pelea entre Mickey y el Pato Donald. Que con Minnie no, que mi mujer. El Pato Donald hizo un gesto medio obsceno, como refiriéndose al sexo oral. Eso aparentemente levantó la irascibilidad de Mickey. Y bueno, operativo policial acá en Disney. ¡Upa, upa, upa! Sacame una fotito con la nueva Intensamente, sacame. Esta es la de Intensamente.
Botón, somos tres. ¿Me haces un descuento? Se va a enojar Mickey porque vos lo quiso ratonear a mi compa. Pero paga el precio completo, boludo. A Mickey Mouse le quiere ratonear. ¿Cuántos años tienen los niños? 26. ¿Sí? ¿Recién cumplido? Sí, ¿y vos? 23. Y ella 23 recién cumplido. Yo parezco capaz un poquito más de 24, pero bueno, voy a pasar. Lo que yo no puedo creer y de verdad que estoy anonadado es que no sabía que Disney tenía parque de agua. Magic Kingdom Summer Version. Pero la verdad es que yo no lo puedo creer. Esto la verdad que para mí es un mismo al alma. Magic Kingdom Summer Version. En el momento tenía sentido. Para quedarse ahí toda la tarde, ¿eh? Bueno, ya arrancamos con los característicos amigos de Disney. Este es Nemo. No era Nemo. Es verdad que tiene algunos colores que no coinciden un poco con la gama de colores que se ve en la peli, pero es porque hay una reversión, hay un rebranding. ¿Con quién estoy? La Sirenita. La Sirenita de Pornhub. Patis. Están haciendo muchas remasterizaciones y reversiones de las películas y acá hicieron como la Sirenita un poco más colorida. Extraño relieve en los pechos también, que algo que la otra versión no tenía. Patis. Ponete. Sí, ponete. Estoy hace 20 minutos esperando. Debe ser que no fui el único que vendió una limonada Frozen, ¿no? Porque ya está, se terminó la jornada de laburo, me parece. La última limonada la vendieron en la gestión de Bush. ¿Y el gusanito este qué es? No, no es un gusanito, es la serpiente del libro de la selva. ¿Y el caballito de ahí? Esa es la Sirenita. ¿La Sirenita? Ah. ¿Y la máquina de hielo ahí dice? No, ese es donde está Olaf, guardado. ¿El de Frozen? Claro, no lo van a dejar afuera. 57 grados en la sombra. Se derrite. Obvio. A ver, estaban los personajes, pero en la versión Precios Cuidados. Quiero tomar algo, comer algo. Vamos a buscar un hot dog de Pluto. Si quiero comer la que dejó hablando medio mal al Pato Donner. Muy poco higiénico los baños en Disney, ¿eh? Te digo la verdad que ahí podrían recortarle un poquito el presupuesto a Goofy, a Pluto y meter en los baños, ¿no? Lo que vale la pena, la verdad. Parecía el baño de cierto supermercado allá por Lanús, ¿no? Con Glory Hole y todo. En un momento agarré la manija y dije, me asusté. Estoy medio cagado porque me da un poco de miedo la pantalla rusa. ¡Wow! No sé. Voy a ver un poco cómo es la dinámica. A ver, lo veía a los chicos de la producción, tan entusiasmados. Yo les voy a pinchar el globo, finjo un poquito de emoción y otra cosa. Es más alto de lo que imaginabas. Disney es imponente, ¿eh? Me aplastó ver al gigante. Y encima tenemos al referee que está cobrando como si tuviese el partido sudamericano de River Boca, boludo. ¿Te asustaste, Triche? En época de Quickie me tuve que bajar. Sí, son muy valientes los que se tiran. Desde que me subí a la camioneta que me quiero bajar. Sin dudas, una de esas experiencias que se van a quedar grabadas en mi retina para toda la vida. Te digo la verdad, había que grabar una cápsula sí o sí, pagaban todo ellos. Me hice el boludo 25 años en mi casa. No me voy a hacer el boludo una vez más. A veces hacerse el boludo es lo más inteligente que podés hacer. Qué linda reflexión con la que cierra. Tremendo. Gracias. Qué linda reflexión con la que cierra. Un poquito conectado con lo que decías al principio, sí, vos. Sí. A veces conviene hacerse el boludo. Totalmente, es lo más inteligente que puedo. Qué lindo, hacer. Bueno, estaban contentos. No lo envidié al final, ¿eh? No envidié tu... No, fue una linda... Nos para bajamos, mí, ¿no? El momento en que dice edad de los niños, 26. Recién cumplidos. Me hubiese gustado ver la cara de la mina. No, estaba gigante. Es espectacular. Qué divertido, boludo. Che, ayer Brasil no le empató. Empató con Costa Rica. No. Lo estábamos viendo mientras comíamos. Sí. Mientras comíamos, estábamos viendo el partido y hizo un gol Brasil, se lo anularon. Sí, sí. Claro. No sé si un vieron... poco se festejó, ¿no? El VAR. Sí, no vamos a decir la verdad. Sí. Sorpresa, obviamente, que no le haya podido ganar a Costa Rica. No sé si vieron esto que pasó en la conferencia de prensa. ¿Qué pasó? Que ya es la segunda vez que pasa. Mira, pero ahí te dupliqué. ¿Con Vinicius? No sé quién es, mirá. A ver. ¿Cómo va a bajar ese gato? Poné boña. Fue el mundial. Qué bronca que me da. Uy, esto que se puso. Pero viste cómo hizo el gato, ¿no? ¿Cómo va a bajar así el gato? No, tremendo, boludo. Igual viste que el otro día. Que fui, estuve yendo mucho al veterinario, ustedes saben, porque estuve ahí con Nalita con algún temita de salud. Muchas veces el hecho de agarrarlos de acá
Ah, es como hay que agarrarlos. Porque segura, creo que ¿no? los que la o sea, las madres los agarran de acá los cachorros. Sí, para transportarlos. Sí. No, conferencia de prensa. Es verdad, igual. No, eso no da, porque además lo agarró y lo tiró así. Sí, evidentemente había un desdén. Pero viste que a nosotros verdad, nos da como impresión, pero a veces los veterinarios lo agarran de acá como para maniobrar. Un amigo tiene gato y cuando nos juntábamos a ver la final de la Champions y el gato subía a la mesa porque iba a comerse toda la picada, decía, agárrenlo acá como del cuello, tipo por la piel. Parece brusco, pero en realidad no pasa nada, es como para bajarlo. Claro, yo no lo sé, no sé si es así, pero lo vi en el veterinario y dije, ah, mierda, viste esas cosas que uno dice, capaz que tiene algo. De sí, algún sí, sustento sí. Total. Pero acá claramente había un desdén total. Era como lo sacó medio de mala forma. Sí, 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 sin dudas. Sorpresa de Brasil ayer, Sí. 0-0 con Costa Rica. ¿Cuál es el grupo de Brasil? El Colombia y Paraguay también, ¿no? Claro, que es el C. Che, a ver, ahí está, mirá. ¡Esa! La tecnología que tiene Luis. ¡Fútbol Club! Qué grande. Che, un abrazo a Pipe, que le metió unos huevos para sí, hacer toda sí, la... Sí, la, sí, la, sí, la sí. Pipón. Pipe. Capo. El Pip. Mirá, quedó Colombia arriba con 3, Brasil, Costa Rica y Paraguay. Che, complicado este grupo, Es dificilísimo. Debe ser el grupo más difícil de todos, te digo, Ojo con Colombia, La poderosa Costa Rica de Alfaro, del profe. Ojo con Colombia. Y ojo con Colombia, pero claro, porque vos decís, a priori lo más débil de acá debe ser Costa Rica. Y ayer le sacó un empate a Brasil. Claro. Así que no es joda. Dinámica de lo pasa a otra zona, a ver, pasa a otra zona. Grupo A. El grupo... Este es el C. Uruguay, Panamá, Bolivia. Bueno, en este fuimos el otro día del partido de Uruguay. Uruguay está sólido. Sí. Pero está como primero, para quedar así, ¿no? Ese. Como viene la mano. Ojalá que pasen los amigos bolivianos. Sí. Que pase Uruguay y Bolivia, ¿no? Ojalá, estaría bueno. A ver, pasá a otra zona. Difícil. Buscando la paz del grupo. Claro, está muy bien, está muy bien. Muy bien. El verdad que tiene que estar a la altura. Este también es complicado, Es complicado. Este es complicado. Acá yo quiero que pase Venezuela y Ecuador. Yo creo que pase Venezuela y... Sí, Venezuela y Ecuador. Va a estar complicado México. Me cambian los de Jamaica, pero Venezuela y Ecuador porque son nuestros América hermanos. Del Sur. Nuestros hermanos. Sí. Y Venezuela, me gustaría. Claro. Venezuela. Los... El segundo de acá jugaría contra el primero de nuestro grupo. Claro. Okay. Claro. Ok. Mirá. Hasta ahora... México. Otra vez con México. Oh, shit, here we go. Bueno, pero faltan todavía. Falta todavía. A ver, pasá la otra. Y acá estamos nosotros, guacho. Acá viene la A, perfecto. Argentina 3 con 2 diferencias de gol. Puede quedar así. Yo estoy para que pase Argentina-Perú. Que quede así, listo. Sí. Estaría muy bien que pase así. Bueno, si hoy le ganamos a Chile, hay que ver cómo sale Canadá con Perú. Canadá, ojo con Canadá. Ojo Canadá. Canadá jugó bien, El primer ojo tiempo, Canadá, un ratito el segundo tiempo también. Totalmente. Guarda. A ver, otro. Ya está, qué boludo. La posible formación. Pero pará, lo interesante es lo que decía recién ahí Gus y Pichu, de que nos cruzamos con los del B. Claro. O sea, con Brasil, con Colombia, con el resto solamente nos Uruguay, solamente nos podemos cruzar después. Exacto. Uruguay si sale primero y Brasil segundo, ahí ya se cruzan. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo la posible formación tenemos? No. Esto es una locura, chicos. Una locura. ¿Cómo estaba Scottie Pippe? Scottie Pippe. Me gusta Scottie Pippe, boludo. Sí, me encanta. Scottie Pippe. No se nos había ocurrido. El Dibu, Molina, Romero, Martínez, Tagliafico. El único cambio acá con el otro día es Tagliafico de titular. Claro, por el huevo. Por el huevo. Me parece buen cambio. Ah, y Enzo. Enzo, ¿no? Y está titular. Enzo abajo, mirá. Claro. ¿Y quién salió? Paredes. Claro. Pero por ahora no se sabe. Esta es tentativa, ¿viste? Imposible. ¿Esto quién lo averiguó? Chequeamos. Ok. Y Di María. A Conf. Nico González también está en la duda. Ah, Nico A Scaloni le gusta mucho. Igual vieron que Scaloni suele después cambiar partido a partido. Sí. Siempre cambia. Rota. Sí. Y eso también está bueno que haga. Me parece que también rompió como un paradigma del fútbol. Sí. También de 11 titular, ¿no? Esas frases de equipo que gana no se toca, 11 titular. El equipo tiene que pararse de memoria. ¿Viste? Como esas viejas frases que uno repetía porque son como las verdades del fútbol. El Coco Basile. Scaloni cambió y tiene otro estilo y a mí me gusta mucho.
Es verdad. Que cambie. Y aparte lo que creo que se genera es... Che, me gusta lo que pasa abajo, la información. En instante sí, vemos sí, cómo sí. Diego Leuco la pasa mal en el mini torneo de Drive Golf. Pero, ok. En un ratito. Soy el tipo menos competitivo del grupo. No. Ayer tenías una carita pobre y habíamos disfrutado, Diego. Ayer tenías una cara triste. Yo creo que lo único que la pasó bien ayer fuiste vos, ¿eh? Yo la pasé bien. Yo gané, pero eso no fue lo que me hizo pasarla bien. No, me imagino. Con lo que... Martín, no le llevo la corte. Yo me divertí. Che, a ver cómo sigue. El Trinche zafó en tercer lugar y Marti Benza, bueno, mejor no escribir nada. Yo estoy muy tranquila con mi performance. Pero Marti, ¿saliste última? No importa, pero yo quería mejor que todos. Ella dijo tranquila, no contenta. Okay. ¿Quién hizo más puntos? Pichu. Pichu fue el que más puntos hizo. Había otras categorías, ¿viste? El más preciso, el tiro más largo. El tiro más largo fui yo. Ahora vamos a ver todo, ahora vamos a ver todas esas imágenes. La más larga es la de Marti. Claro, sí. Grupo. Entre todo esto, la más larga fue la mía. Mira, sí. No es mucho, diría. Igual, ¿no? Te digo, en este había competencia. Sí. Jugaste sola, Marti. Denme un primer puesto. Jugaste sola, Marti. Es tipo, a ver si ponen huevo que no juegan con nadie. Che, miedo desde el orto. Volviendo a esto, ¿sabés qué me gusta de esto que hace Scaloni de cambiar partido a partido? Primero que con los rivales también no sabés con qué te vas a encontrar. Y aparte a la competencia interna. A la competencia interna del equipo. Sí, tenés por más. Está bueno porque si, en la típica de equipo de memoria, equipo que sale de memoria, sí, si vos sos, el Lautaro Martínez. Y decís, che, bueno, equipo que sale de memoria, juega Julián Álvarez. Ya está, listo. Decís, bueno, toda la copa juega Julián. Voy a entrar los últimos, el segundo tiempo, seguro. Y acá es como que te va motivando, ¿viste? Claro. A mostrarte en los entrenamientos, porque lo que pasa con el equipo que sale de memoria es que vos decís, che, clavo trébol en el entrenamiento. Y si el equipo sale de memoria, no me va a poner sí, igual. El entre partidos gana mucho más valor. Claro. Está bueno lo que decís. La rotación, la rotación fue la clave del Mundial. Sí. Sin dudas. En el Mundial. En el Mundial los cambios fueron gran parte de, bueno, el caso de Enzo. Claro. Bueno, ahora está Paredes. Julián Álvarez. Ahora figura Paredes. Hay un cambio último. Ahora, ahora figura Paredes. Lo vamos a ver. Pero ahora figura Paredes. Como si fuese que esto lo va mandando Scaloni. Claro, sí. Y ahora sí la misma formación del otro día. Y por Tagliafico. Lo metió todo en el culo. No, pero está Tagliafico. Tagliafico por Acuña es el cambio. Gustavo dice... Ahora figura Paredes. Lo cambiaste vos, Gustavo. Te vimos todo. Lo cambiaste vos. Pero bueno, está bien. Sí, tenemos algunas noticias. A mí me gusta. Va, a todos me gusta, pero Enzo juega tan lindo, boludo. También lo que tenemos también. Los partidos, que son los partidos de... La zona A, los partidos que restan. Los partidos que restan. Che, que ven que estamos con las estadísticas, ¿eh? Grande Pipe querido. Ah, claro, ahí está, mirá. Perú-Canadá y Chile-Argentina. Sí. Y después Chile-Perú y Canadá. Perdón, ahí está. Espectacular. Perfecto, con los escuditos. Mirá. El escudo de Canadá veo un beso yo. Veo un... Ah, es verdad, es como un... El emoji del beso. El emoji. Sí. Che, me dice Connie que ya consiguió nuestro regalo. Opa. Messi. Ok, el regalo para Leo. Sí. Bien. Sí. Bien. Increíble. No digamos nada. No decimos nada. Sorpresa. Vamos a intentar darle un regalo a Messi hoy. Vamos a intentar llevarle un regalo. Muy tranqui el regalito. Bueno, muchas gracias. Sí. Lo fuimos a buscar. Perdón, ¿hay un Messi? Bueno, muchas gracias. Lo esperaba, pero bueno. Estaba acá. Adrián Suar, bienvenido, Adrián Suar. Estoy viendo Lucio, está muy bien, están muy bien todos. Uy, bien, hay un Suar, Sí, a ver, está Suar. Muy bien todos, la verdad, lo estoy viendo, son los cracks, los fenómenos. Gracias. Como cambio Chueco. De tema. La dinámica que tienen, voy a hacer una película con ustedes. Bien, bien. Me casé con tres boludos, sería bien, ahí. Me casé con tres boludos, ahí va. Y con Pipe. Bien, Suar. No sé si vieron, che, ayer fue medio viral una cancha nueva en Jujuy con el Cerro de los Siete Colores de fondo. ¿En serio? ¿Qué bueno? Sí. Parece que sí. Ay, Connie, mirá. Mirá. Hermoso. Che, mirá qué lindo, boludo. Uy, boludo, qué lugar. La tierra colorada. Ojo, un picadito ahí. No, increíble. Oh, qué lindo, boludo. Encima la cancha tiene dos colores también. Claro. Che, muy hermoso piola, lugar, Hermosura. Bueno, hay una cuenta que yo sigo de canchas de básquet en lugares así. Raros, mirá. Paisajes, en la cima de un monte, en la punta, en la terraza de un edificio, en el medio de dos puentes, como todas cosas increíbles. Nunca termino de saber si es inteligencia artificial o es verdad. Sí. ¿Qué locura te pasa eso? Estamos que ves algo y... ¿Esta cancha existe?
Habría que ir a chequearlo. ¿No les pasa eso últimamente o soy yo? No, a mí me pasa. Que estoy medio loquito. No, no, a mí no. Desconfío de todo, boludo. Ah, de inteligencia artificial. Sí, y bueno, sí, puede sí, ser. Que veo pasa algo y digo, ¿será? ¿Será? ¿Dónde mierda a mí me chequeo? Pasa de inteligencia artificial. Desconfío de todo, porque lo estoy viendo de verdad o es producto de mi imaginación. Claro, claro, claro. Es, a ver si desconfías de esta, de esta noticia. Bueno, de esta, ¿cómo? De esta noticia. Un luchador de MMA perdió la pelea, pero le pidió casamiento a su pareja. ¿En serio? Pero mira lo que le dijo la pareja. El tipo pierde la pelea. Está en alemán esto. Perdón, pero no, le dice. No. ¿No? Está como Tinelli él. No. Luke. Es verdad. ¿Sabes que está igual que Marcelo? Está como Marcelo Boté, ¿eh? ¡Buenas noches, América! Es verdad que. Es verdad que está con la. Rico Nico. Era él, ¿eh? Era todo él. ¿No era Marcelo? Era Marcelo. Pensé que era él, güey. Era Marcelo. Como mismo color, ¿eh? Che, pero boludo, perdió la pelea, le pide casamiento y la novia dice que no. Todo mal le salió, que lo cayó atrapada. Qué golpe bajo. Por ahí está mal lo que. Qué día de mierda. Acá knockout. Manu Donamari pregunta por qué yo tengo un calco de Tinelli en la compu también. No. El gusano. No, está mal lo que. Capaz que está mal lo que voy a decir, ¿eh? Y me lo dicen sin drama, ¿eh? Dale, sí lo digo. En esos casos, no hay que decir que sí y después en la casa le decís, sí, no, chavos, dije que sí para el público, pero si ni en pedo me caso con vos, sí, perdedor. Vamos a ver el lore de ellos dos, ¿no? Claro. ¿El qué? Dejarlo mal. El lore. ¿El qué? El lore, chicos. ¿Qué es el lore? El lore. El trasfondo. El chisme. Ah. ¿Y de dónde viene el lore? El lore viene de Twitter, ¿o no? Creo yo, sí, o de antes. Sí. Debe tiene alguna explicación. Me hincharon los huevos todo tuitero ya, con concepto de mierda. Twitter no, La subtrama sería el lore. Claro, ¿cuál es el? El trasfondo. La narrativa, el desenlace. Pero el lore. ¿Lore? Lauren. No sé qué será Lore. Sí. Lauren. Lore es de gameplay, dicen acá. No bueno, tengo debe puta ser idea. Bueno, debe tener que ver con eso. Como ¿cuál la, es la del LOL? Mirá. Mirá, ¿viene ahí? O sea, yo estoy repitiendo lo que dice en el chat. Ah, ok. La de la Lore también. La con de la Lore. Esa sí la conocemos. Esa sí. Es más de nuestra generación. Hay otra noticia. Esto se vio ayer. Sí, esto es impresionante, ¿eh? La catarata informativa. Parezco increíble, vos. Sí. No, pero vieron ayer Messi salió a saludar a los fanáticos. Se acercaron por el cumpleaños. Capo, sí. La cabrita. Está el video, creo. Mirá. La idea. Ah, no, este no es el que yo había visto. Este es otro. No, pues está bien. Este está mejor. ¿Repartió torta Messi ayer? Sí. No mentira. No solamente eso. Este no lo había visto, boludo. Mirá. ¿Cómo va a salir a repartir torta Messi? Es una locura esto. Pero pará, no solamente eso. Ayer, en toda la delegación de los jugadores, no es solamente Leo que cumplía años ayer. También había... Una cocinera y otra de las personas que laburan ahí con el plantel que se llama Diego. Ponelo, video. Es bárbaro, boludo. Soplaron las velitas los tres juntos. Es verdad. ¿Cuál tenés el nivel de humanidad y de humildad y de liderazgo positivo del señor Lionel Andrés Messi? Nada. Que cumple años y lo festeja con las otras dos personas, es que y están los tres en la torta. Lo que pasa es que ahora lo naturalizamos porque Messi es así. Es genial, boludo. Pero es genial, boludo, no es normal. A ver si Cristiano Ronaldo va a compartir la torta. A ver si otra estrella de algo comparte la torta de su cumple, boludo. Totalmente. Es un fenómeno. Acá los hijos de puta dicen, mira, están repartiendo a Marti. Sí, ya. Paren un poco, hijos de puta. No digan eso. Ah, por favor. No digan eso. Tengo otra noticia más, pero antes quiero que Diego me dé una recomendación, si es posible. ¿Vos querés que yo te dé una recomendación? Porque la que viene es picante. Y quiero saber su opinión de la próxima noticia. Pero antes, Diego, ¿me recomendás algo? ¿Vos querés que yo te dé una recomendación? Tengo ganas, me recomiendes algo. La, por ejemplo, esta que dice, viví esta Conmebol Copa América con lo mejor del deporte en Mercado Libre. Sí. Aprovecha hasta 30% off y hasta 12 cuotas sin interés en televisores, zapatillas, deportes y mucho más. Y atendis, tengo data. Uy, mirá el locutor. Así es. Con el cupón. Anoten. Sí. Pique corto. Ah, lo que dice ahí en pantalla. Exactamente. Mirá. Tenés 6,000 pesos off en tus compras y no se cuelguen que es por tiempo limitado. Bien, compra en la app y viví la Conmebol Copa América con lo mejor del deporte en Mercado Libre. Gracias, Mercado Libre.
Che, y la verdad que es una locura estar viviendo esto que estamos viviendo acá. Lo vivimos de otra forma, escuchamos muchachos en todos los rincones que vamos acá en Miami. Sí. Y vamos manija a todos lados para que podamos alentar a la selección. Telecentro, te quiero recomendar, tiene el plan perfecto. Tiene internet 300 megas más 6 meses gratis de T-Play a un precio increíble. Entrá a telecentro.com.ar y sumate a la manija. Gracias, Telecentro. Es buenísimo y hermoso que nos acompañes aquí sí. en este programa. Gracias a todas estas empresas que nos acompañan, totalmente. Que hacen esto posible, que nos hacen nada, que podamos estar acá, que podamos ir a los partidos, que podamos charlar con ustedes, estar de este lado. Totalmente. ¿Vieron lo de que ayer cumplió Duki? Sí. ¿El regalo de Emilia? 28 miren regalos. Esto, boludo. Miren esto. Ah, un segundito. Ellos son van a ver. Regaleros. En son sí, regaleros sí. viejos. Pero acá sí. se fue al carajo. Se mira, fue al carajo. Mira. Es muchísimo, boludo. No. Es muchísimo. Pone la vara muy alta, boludo. Es demasiado. Yo te digo algo. Dice, para mí, bueno. Buen algoritmo. Este es el algoritmo. Y voy a estar un rato acá abriendo. Dijo, no se decidía qué. Una hola. Que no se decidía qué regalar. Tranqui, voy a estar un rato acá abriendo. Voy a estar un rato acá abriendo. ¿Sabés lo que siento yo? ¿Qué? Que Duki lo primero que pensó fue, uy, la puta madre, el cumpleaños de ella. Es que quedás muy abajo, boludo. Puede ser, que, sí, la vara claro. la dejó alta. La vara está muy arriba, mucho, boludo. 28, un estrés. Y lo otro es. ¿Cuándo cumple Emilia? ¿Cuánto tiempo tiene de ella? Perdón, el cumpleaños de él del año que viene. ¿Qué le regalás? ¿Qué haces? ¿Y a los 30? No, claro, no, va subiendo la vara fuerte. Mira, ella, Emilia cumple el 29 de octubre, o sea, tiene falta. Unos 4 meses para pensar, Duki. Es tremendo. Sí, me gusta que Duki siempre le regala a los fans, ¿viste? ¿Ah, sí? Duki pone ahí un fan que dice, che, me gusta esa campera, capaz es una campera Moncler, y el chabón sabe que se la regala. ¿En serio? Sí, sí, ¿hace sí, eso? Espectacular. Sí. Qué bien. Son anillos, gorras, camperas. Una vez yo fui a un recital que regaló las zapatillas. Sí, tremendo, tremendo. ¿Posta? Sí. Tremendo. Sí, en el que fui a verlo a Chile. Mirá. Qué zarpado. Sí. Aparte son zapatillas caras. No, claro, todo. Claro. Chale como Moncler, esa prueba de balas, bowling. Claro. Opa, la canción, es tremendo. Quiero mostrar algo porque ayer también se picó en el Times Square. No sé si vieron, con los hinchas argentinos. ¿Qué? ¿En el banderazo se picó? Ah, vi que la gente en el chat estaba diciendo. No, se picó para bien, digo. Ah. O sea, no, mal. Digo, hermoso el banderazo. Linda. Unas ganas de estar ahí tenía. Claro, se armó lindo. Tremendo banderazo. Mira, voy a mostrar. Acá. Tremendo, boludo. Sí, surrealista imagen. Vamos a decir algo que esto acá en Miami no lo vimos hasta ahora. No hay. También es verdad que acá en Miami no hay un lugar como el Times Square que vos decís, che, vamos ahí, el lugar. Acá en Miami, ¿dónde es? A nosotros nos dijeron igual que en la Little Buenos Aires que tuvimos con Resumido hace poco también. No, pero se va a armar antes del partido acá. Claro, me imagino. El viernes, seguramente. El, siempre unos días antes del partido, uno o dos días antes, ahí en la zona de Little Buenos Aires se está armando también. Lo que pasaba en Qatar era que se iba viralizando. Se decía, che, hoy en tal lugar banderazo, a tal hora. Y pasa que en Qatar eran como máximo, ¿cuánto? 10 minutos de Uber. Sí, podía ir todo el mundo. Todo en un mismo lugar. Claro. ¿Dónde la viste? En otro orden de cosas, hay otra noticia más que me pasó, Connie. Que es que así sería Barbie si envejece, dice Connie. ¿En serio? ¿En serio? Así sería Barbie si envejece. No sé de dónde está sacando. Artificial. ¿Barbie Franco? Barbie. Ah, pensé que Barbie Bernal. ¿Barbie Bernal? ¿Barbie Vélez? A ver. ¿El oso Barbie? ¿Alguien te mita con el Apple TV? ¿Cómo? Barbie. Ah, porque estaba yo conectado. Ahí se va a conectar seguramente. Barbie vive Carlos Kent. Bien. Muy bueno. Qué buena película, Barbie, ¿eh? Buena película. ¡No! Mirá, raro esto. ¿Sabés que se parece a la mujer de Chespirito? Yo un tiro le juego. No. Y por la anécdota. No. ¿Doña Florinda? Sí, a Doña Florinda se parece. No. Ah, no. Son los diferentes tipos de Barbie. Ah, es distinta, igual. Yo dije que la primera me parecía un. Ya, ¿quién se parece? Un tiro Bobe. Está rara, igual. Ahí está más. Esa es más asiática. Drácula. Claro. Mirá vos. Mirá ella. Uy, ahí va esto. Mirá. Es la abuela Coco, esa. Sí. Mirá. Esa es más real. Esa también es más real. Sí, parece más. Che. Mucha diversidad también en los modelos. Está bien. Sí, vieja abuela de arroz. Mirá esta efeméride que me tira Connie. Hoy se cumplen 30 años del día que la enfermera sacó a Diego de la mano.
Los 24. Fea. 24. Fea, fea efeméride. Y se cumple una, para empatártela, se cumple aniversario de que ganamos en el 78 el Mundial. Ahí tenés, ahí tenés. Bueno. Sí, claro, porque esta época, junio. Todo mundial. Mundial, viste, todo lo, todas las fechitas mundial son por estos meses, porque totalmente. En general se juega, menos el de Qatar. Claro. Que se jugó en otro contexto. Por el clima. Este momento, ustedes saben que mi viejo estaba ahí. ¿En serio? ¿En serio? De hecho, ¿ahí dónde? Ahí en el Mundial. Mi viejo era periodista deportivo todavía en ese momento. Y si vos buscás la foto de la conferencia de prensa donde Maradona dice me cortaron las piernas, está mi viejo ahí entre los... Yo... A ver si la ahora, puedo encontrar. Diego, vos debes saber, y si no, por ahí te estoy matando al aire. No, no importa, boludo, si no lo esto sabes. Fue toda una puesta en escena, que entre la enfermera... Sí. Nunca se vio a una enfermera sacando a alguien de la mano a hacer el antidoping. Ya no existe. Está todo vendido. El antidoping... Todo un show. El antidoping te llega dentro del vestuario y nadie ve quién está haciendo me hacen un frasquito, se hace de la mierda. No se entera nadie nunca de los antidoping. ¿Y de dónde viene el trasfondo este? Eso sí no lo sé. El lore. No tengo idea. Claro, muy bien. ¿De dónde viene el lore? ¿Dónde viene el lore de todo esto? Porque esa imagen de llevándoselo de la mano, boludo, es algo muy, muy fuerte. Porque Argentina tenía un cuadrazo. Estaba muy bien Argentina. Para mí fue como, hay que sacar al mejor y... Y Diego estaba enterísimo. Teorías hay un montón. Siempre se dijo, ¿viste? Pero, bueno... para que encontré la foto donde estaba. Escuchame, estaba arriba Cani, Bati. Tremendo. Redondo. Sí. No lo sé, Simeone. No me animo tampoco a decir algo, ¿viste? Porque en general de las cosas que yo he escuchado, ninguna era información. Sino claro. Ese tipo de. Mira. No, porque el Diego que se cagaba en la FIFA y era y él iba contra los poderosos. Que puede ser, no digo que no, pero no me animo a tirar una teoría de por qué pasó. Sí, pero sí. Es verdad que fue súper, súper raro. Sí. Súper raro. Mirá, traela. Ahí está. Trae la foto, traela. El pelado. El pelado acá, ese que está ahí. Foto de mi viejo. Ese es mi papá. Es Larry, los tres chiflados. Que estaba ahí haciendo ese. O sea, no el primero, el segundo. Sí. Oh, no, se le fue un ojo. ¿Le hicieron el antidoping a él? Re duro. No, pero mirá. Adelante que está Diego, Pochettino. Pochettino también es. Boludo. Pará, ¿y ese es no es el Pato Galván del otro lado o estoy diciendo la pelotudez? Para la izquierda. No, para el otro lado. Es un cuadro la cara. Es tremenda la cara. Sí, el Pato Galván. Sí, es el Pato Galván. Mirá vos. Y el otro Leo Maslía. No, el otro es el movilero Orlando. Es muy conocido porque es como el jefe de los movileros, de las radios. Orlando Magic. Muy conocido. Mirá vos, boludo. Orlando Magic, dice Orlando el boludo. Magic. Che, y hoy hay otra efeméride, ¿no, Diego? Sí, hoy hay varias. ¿Qué hay? Hoy quería conectar. ¿Querés que vayamos con eso? Sí. Cortito lo hacemos. Es más que nada un comentario al pasar, porque justo ayer, cuando dijimos todos los las cosas que pasaron el 24 de junio, nos olvidamos de hablar de Ernesto Sabato. Sí. Que también nació un 24 de junio en Santos Lugares. Y Ernesto Sabato, para mí, es uno de los mejores escritores de la historia argentina. Bueno, para mí, para varios, no estoy descubriendo nada. Es de alguna manera como, está como en el en top 5, el tridente. Si vos decís Borges, Cortázar, Sábato, más o menos estás como dando una reseña de la literatura argentina. A mí de Sábato me gustan muchas cosas. La primera es que el tipo era físico. O sea, okay. No era un tipo que estudió letras, no era un tipo que estaba vinculado al mundo de las artes, sino al mundo de las ciencias. Y eso para mí le da, además de algo interesante, divertido, jugoso, le da también una manera de escribir que tiene el tipo muy, muy impresionante, muy diferente, muy científica, muy precisa. Y de hecho tiene un libro, obviamente lean El túnel, que es extraordinario, hermosísimo, sobre héroes y tumbas. Ese no lo leí, pero también es una de las obras más importantes de Ernesto Sábato. El túnel es de mis libros preferidos, pero el libro para mí, sobre todo nosotros que hablamos tanto de universo, qué es la vida, hacia dónde vamos, qué somos, por qué estamos acá, por qué sentimos, qué queremos, es justamente el libro de Sábato, Uno y el Universo. Es un libro increíble porque ahí conecta literatura, filosofía, ciencia, física y habla de esto. Un cóctel de conocimientos. Sí, es espectacular ese libro. Realmente es maravilloso y insisto, es una persona que escribe de una manera muy, muy directa, muy clara, como si no tuviera grasa la escritura, ¿viste? Como que va muy fuerte, muy de lleno. A mí me gusta mucho de Sábato ese estilo que tiene, ese estilo tan científico para escribir literatura de ficción y de fantasía, ¿eh? No es que es un tipo que no tiene fantasía, todo lo contrario. Y una cosa muy importante también para saber de Ernesto Sábato es que escribió el libro del prólogo Nunca Más. Y fue parte de la CONADEP, que la CONADEP fue la comisión que investigó
los crímenes de la dictadura militar. Todas las atrocidades que se cometieron en todos los años de dictadura terminan en un proceso judicial que se ve en la película 1985, la película que protagoniza Darín. Ahí Darín hace del fiscal Estrasera. Y todas las personas que colaboran, que se ven en esa colaboración, que hacen la investigación, que era muy difícil, muy duro y muy peligroso en ese momento, porque no era joda, se acababan de ir los militares, todavía tenían poder, todavía tenían la capacidad de volver en cualquier momento. Y él, junto a una persona que yo trabajé con ella y admiro mucho, ya falleció, Magdalena Ruiz Guiñazú, y otros varios también, integraron, siendo civiles, la CONADEP. Investigaron los delitos de la dictadura, le tomaron testimonio a embarazadas que fueron torturadas, a personas que tenían familiares desaparecidos, a desaparecidos que habían logrado escapar, y gracias a esos testimonios es que se logró hacer el libro Nunca Más, que si no lo leyeron en algún momento pasen, crúcense con él, porque es realmente un relato crudo, brutal, pero necesario del peor horror que vivió la historia argentina, que fue esa dictadura puntual. Todas fueron un horror, pero esa puntualmente fue la peor, la más oscura de todas. Y el prólogo es del libro, Nunca Más, el prólogo es de Ernesto Sábato. Después en algún momento fue discutido el prólogo y tal, pero bueno, ha quedado en la historia también como eso, como el escritor del prólogo y parte de la CONADEP, un tipo muy importante, que murió a los 99 años. Yeah. Le faltaron, no quiero decir, pero creo que 2 meses para cumplir 100. Oh. A Sábato, que fue un tipo además que ganó el premio Cervantes, como Borges. Ninguno ganó el Nobel de Literatura, pero sí ganaron un premio, el premio Miguel de Cervantes, que es uno de los premios más prestigiosos de la literatura mundial. Primero lo gana Borges, después lo gana Sábato. Si pueden, si tienen la chance, crúcense un ratito, uno y el universo, si les gusta jugar y pensarse a nosotros, al mundo y a las cosas que nos rodean, uno y el universo para mí es el libro de Sábato. Hermoso, hermoso, sí. Espectacular. Sí, sí, sí. Ayer cumpleaños también, entre todas las personalidades. Claro. Sí, tremendo, no lo dijimos, bueno, estaba cumpliría bien años, sí, sí, hubiese cumplido, sí, sí. Zarpado. Pasando a algo un poquito más banal, ayer fuimos a jugar al Top Golf, algo que nos recomendó Marti, que supuestamente Marti era muy buena, como a todo, sí, hasta ahora. Como todo arranca igual en este todo grupo. Todo arranca igual. Yo en esto me soy tengo bueno. Fe, en esto soy buena. ¿Es importante tenerse fe? Sí, sí, sí. Bueno, contra. Es verdad, tenés capaz razón, Marti. Podemos regularla un poco. Vamos a contar que era un bar en el que vos tenés para tirar con un palo de golf, una pelotita de golf. Y hay como hoyos lejos y te premian por... Embocarla. Sí, por embocarla, pero no en el hoyo en sí, sino la en zona. Círculos grandes. Claro. Estás jugando al Angry Birds con un palo sí, de golf. Y aparte no importa cómo okay. le pegás, no importa qué tan lejos va. Simplemente importa meterlo en esos agujeros pedorros. Bueno, pero como... la vida. Pero yo con esto me enojo ya. Porque empezaban, ¿cómo le pegás? ¿Cómo entra? Y si Julián Álvarez le pega dormido, comido, y no le pega bien a la pelota, pero la pelota entra al arco. ¿Es gol? Es gol. No, es gol. Es gol. Digo, entonces, comparar no, 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 figuras como Julián Álvarez, me parece a mí, yo pienso que yo soy muy buena. O sea, cuando yo le pegaba, la gente decía, con ustedes no escuché ni un chicos. Pero saliste última, Marti. Me aplaudieron. Sí, pero saliste me última. Me aplaudieron, ¿entendés? O sea, yo tengo muy buena técnica, muy buen rango. Muy fuerte le pega a Marti. La verdad que le pegás lindo. Y vos tiraste una teoría que en esta, lamentablemente, Marti Benza, tengo que estar de acuerdo con él. ¡No! Él. La verdad que sí, argumentativamente. Porque vos decías, yo soy... la más estética golpeando. Sí, me parece. Y en eso es verdad. Lo que pasa es que iban a la fue. Claro. Cuando Benedetto erró el penal, nadie dijo. Che, pero qué me bien, agarró qué fuerza, le pegó. Le pegas lindo, pero afuera. Claro. Yo no estaba jugando por el puntaje. Yo estaba jugando por el honor de ser la que mejor le pegaba. Y no hubiésemos garpado. Entonces, pero estábamos nosotros. La el gran perdedor de la noche fue Diego Leuco. Pobre. Que se la agarran conmigo. No entiendo por qué. No, no, pobrecito por tu cara, boludo. Van a ver en el blog. Tenía una cara que yo digo, muchacho, no estamos divirtiendo a otro amigo, disfrutemos que estamos pasándola bien. No siempre lo importante es ganar. Justo gané yo, pero no es importante ganar. Comimos una, te comiste una salita de pollo que viste, la devoraste, te encantaron, Diego. ¿Sí? Jugamos entre amigos, nos reímos. ¿Por qué te vas con esa cara, boludo? Igual ya está. Tienes razón, igual. ¿Qué cara? Yo gané también, loco. Charlie le fue muy bien a Pichu. Pero bueno. No, ¿cómo le fue muy bien? Es el que más puntos hizo de todos. Pero sí. Yo con una ronda menos. Lo tenés que. No, eso bueno. Es verdad. Porque no quisiste jugar la primera ronda, pues
la... Véanlo, véanlo. Por favor, véanlo, chicos. Y saquen sus conclusiones. Miren lo que pasaba y puede que esto siga la vuelta porque después de la noche me enojé. No sé si vieron un chat que me calenté. Venía tranquilo, yo estaba contento porque habíamos disfrutado. mirá lo que pasaba anoche. Ahí va. Golf, que es un lugar muy codiciado en Estados Unidos, de golf, muy top. Muy top. Quiero ver si en alguna disciplina me puede ir bien. Sí, yo voy a jugar a media máquina. Yo bien. Me tengo un poco de fe, la verdad, pero ya no me tengo tanta fe en nada en la vida en general. Eso me hace acordar el marido que le dice a la esposa, dice, mi amor, ¿me podés dar las medias de golf? Y dice, ¿cuáles son? Las que tienen 18 agujeros. Me explotó el posteo del trinche, ¿eh? Ahora me da miedo que mi próxima foto tenga menos likes. Me mato. Baja una foto. Mirá lo linda que estoy ahí. Tiene menos likes. No. Y al trinche le habrá servido también, ¿eh? Me siento Shrek en la escena con los suegros. Ubican la escena. Hoy, en esta disciplina, tercer disciplina, le gano al trinche. Acá, genuinamente me tengo fe. ¿Cómo te va a ir? Como el orto, me parece. Creo que al Pichu le va a ir bien. Movimiento de Pichu, ¿eh? ¿Los pies? ¿Azurdo, Pichu? No, derecho. Nunca agarré un palo de golf en mi vida. Era 25 para jugar, 50 con coach. Así que no hay coach. No, no hay coach, chicos. ¿Tenés fe? Es la primera semilla que voy a agarrar un palo de golf. Pero no va a ser la primera vez que intentás embocarla en un hoyo. Sí, pero en eso tampoco tengo buenas experiencias, así que... Nunca jugué al golf en mi vida. Entrenamos disciplina de chetos. Decirle deporte me parece hasta un poco demasiado. Prefiero la pelota, el potrero. ¿Cómo te ves para hoy? Mal. Soy muy malo, pero muy competitivo. Solo quiero estar arriba del Euco. Yo tampoco jugué en mi vida esto. No importa. Quiero ganarle solo a Diego. Con estar arriba de Diego estoy contento. Que no lo escuche Flora eso. ¿Vos qué haré? ¿A quién ves bien? Diego puede tener una buena pegada. Quiero tirar primero y que todos me miren, la verdad. Que se quede un poco de atención. Yo le tengo mucha fe a Paván. Me parece que Paván puede ser la revelación de la mesa de conductores. ¿Cómo está Susana, eh? Dale, Kiara. ¿Estás sacando la cola? Dale, Kiara. ¿Estás sacando la cola para hacer esto? Te piden el teléfono, el código postal. Y el mail le puse... ¡Rico, rico! Arroba hotmail. Punto. Fiesta Miami. Che, no vale entrenar, de verdad, boludo. Si vamos, juguemos todo en igualdad de condiciones, de verdad, digo, eh. Hoy voy a demostrar. Yo venía como tímida, ¿entendés? Y acá me tengo muchísima confianza. Hay una competencia interna entre ustedes dos y entre Diego y yo. Estoy suelto, eh. Ya fijate que la agarró bien. Bien, Diego. Kiara. ¡Oh! ¡Tirazo de Pichu! ¡Rico! Estoy practicando. ¡Bien! Rara la técnica, ¿eh? Se embocó uno, el hijo de puta. ¿Bien? ¡Ah! ¡Dale! ¡Dobla! Viene igual, ¿eh? Ese jefe, tenemos que... ¡Bien, Nico! ¡Viene igual! Pero como el ojete. Que si los chicos no saben jugar al golf, ni juguemos porque es aburrido. O sea, yo no estoy para boludear acá. Soy Nico el golfista. Quiso acabar con la carrera de Nico el golfista. Me peinó. Si vos querés un aumento, hay distintas formas de plantearlo. Boludo, no va a echar a la mierda. Vos estás loco, no va a echar a la mierda. Va el té, el maldito té. Me puse el trinche, pero ahora soy el Tiger Woods. Estoy sólido. Por lo menos último no voy a salir. Es lo más espástico que vi en mucho tiempo, ¿eh?
Está agujereado el palo, che. Fíjate que te lo dieron agujereado, trinche. Es el profesor que te quiere toquetear, digamos. No, pero vos... No tiene control de sus extremidades. Realmente, nunca jugué esto en mi vida. Estoy muy nervioso. Señora, jugar el gol. Bien, 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 bien. 5 tiros, 0 puntos lleva el tipo. Voy yo. ¿Sabés qué? Cupí el pastito, ¿eh? Me tengo que atar el pelo. No, no, pará, pará, déjame concentrarme, por favor. ¿Estás nerviosa, Martín? Sí, estoy un poco nerviosa, debo decir. Estoy un poco nerviosa. Pero yo creo que la técnica está, ha sido demostrada un poco. ¡Buena! No, no, todavía no. Le quedan 5 tiros. Vamos, la quiero tirar al corre, la quiero tirar al corre. La que mejor se ve haciéndolo soy yo. Sí, olvidate. Lejos. Sí, pero fíjate quién es el que más punto tiene. El mundo se trata de cómo te ves. Y la que mejor se ve haciéndolo soy yo. Yo estaba viendo la técnica, la mejor que se ve sos vos. Pero le pegás pa'l orto. No es al agua, Dieguito. Son los redondeles esos grandes que se ven de colores, Dieguito. Dieguito, Dieguito, tienen que entrar, Diego. Avísenle. No, porque está bien lo que hace Nico. O sea, Nico está jugando a los puntos, que está bien. No, no. Pero su técnica se ve horrible. Mañana, digamos, la escalón y que no juega. No, no. Que trate de jugar bien y que no haga doble, total. Está bien, pero si yo subo una historia, ¿entendés? Tirando como tiré yo, queda mucho mejor que lo que hizo él. La última, Martín. Pichu dijo que yo le pegaba como el orto. ¿Pueden ver esto, por favor? Justo tuvo un orto así que le pegó re bien. Barra de todos estos deportes instagramiables que le sirvan para levantar mina, anda bien. Vengo bien, dice. Dale. Bueno, pero tengo, ¿cuántos puntos tenés vos? ¿48? Yo tengo 2.56, pa. Que tira a embocar ahí, el hijo de puta, y lo mete. Mañana digámosle a Julián Álvarez que tire a pegarla al córner. No, la va a meter en el arco, boludo. ¿De qué están hablando? Tira a meterla en el coso. ¿Y a qué estamos jugando? A ver quién lo hace mejor, la mejor técnica. Yo estoy jugando a eso. Chicos, eso, ¿eh? 392 puntos. Es un choreo lo que está pasando. ¡Bien! Se embocó enojado. ¿Cómo está la mesa? Superior al resto del equipo. Está yendo a buscar todas las que romarte, mira, por ahí. ¿Te das cuenta lo que te digo? Ese tiro no lo hizo ninguno. Y no vale una mierda. ¿Ves que no, yo estoy jugando a hacer una capa nada más? El tiro más largo lo tengo yo. Y acá en el mundo importa quién la tiene más larga al fin y al cabo. Tiro más largo, Martina. El mejor en el campo, Gustavo Paván. Y el más preciso, Diego Leuco. No dice más nada. ¿Qué somos, Walter Zafarías? Más valemos las estadísticas. Miremos los puntos. Puntos puede hacer cualquiera. Ahora, el tiro más largo, pegarle con esa técnica, que la gente te aplauda, pocos lo logran. No me felicitaron lo suficiente, siento. Siento que ganaste bien. Gracias, pone, Pichu. Ganaste bien. Gracias, Pichu. Gracias, Julia, que sí, vos sos la ganadora. díganle que sí a Julia. Marti, creíamos que en esto ibas a andar bien. No, ¿vos viste cómo le pegué yo? ¿Vos viste cómo pegaste vos mismo? No, le pegabas muy bien, pero. Pero vos le pegabas muy mal. Pero los puntos no dicen lo mismo. Pero porque yo realmente fui a. No, la técnica increíble. Dieguito, cambia la cara, Dieguito, dale, arriba. Dale, Diego. Estuviste viendo el celular todo el blog. Sí. No miró el blog, miró en un momento habló por teléfono. Sí, no está lindo, O sea, cambié la cámara. Cambié la cara que estamos podiendo ver la selección, dale. Estamos acá. Pero la pasamos bien. Sí, la pasamos bien entre amigos. Mirá, Nico siempre metiendo en el agujero más cerca, claro, así cualquiera. No. Eso era otra época. Amarilla. Ya che, se retiró. Igual ayer Diego empezó a boquear del ping-pong. La mesa de ping-pong la tenemos hasta el jueves. O sea, hay que devolverla. Entonces, ¿sabés qué dije ayer a la noche? ¿Sabés qué, Diego?
La están armando. Juguemos en vivo. Juguemos y te liquido. Yo lo empecé a boquear. Yo dije, ¿por qué no jugamos al ping-pong? Y vos dijiste que no podía jugar hasta el viernes. Sí, porque no podía, estaba ocupado. Y la mesa la tuvimos hasta el jueves, por eso. Armémosla ahora. Allá está, la está armando Gustavo. Ya se está armando en este momento. Ahora voy y lo atiendo, digo, al ping-pong, así se deja hablar. Porque al golf no. Ahora ya sé que en vez de ustedes dos somos nosotros dos, me caliente. Se enojó Nico. Está bueno que compitan los padres. Sí. Y yo al ping-pong no soy bueno. Yo mira cómo estoy. Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Se están matando, señor presidente. Vos estás destruido, Trini. Tenemos hambre. Quiero aclarar que yo al ping-pong no soy bueno. Wow. Al ping-pong, Diego es mejor. Ya empieza así. Entonces ya jugamos al ping-pong. Pero ya lo sé. Pará, igual pará. Pensemos que jugamos al ping-pong. Han jugado al tenis. Al tenis me ganaste todos los partidos. Pero has roto el orto. Bueno. Y después jugaron, después le ganaste, además. No se entendió. Pero es distinto. ¿Cómo distinto, boludo? Sí. Vos tenés, yo te voy a decir algo. Vos acabas de favorito porque sos el mejor deportista del grupo, el que siempre gana en todos los deportes. Porque se hace el que no, aparte. ¿Viste que hay gente que nació para los deportes? Sí, claro. Sos del pie de educación. Hay gente que nació para los deportes. A mí me sorprendió que vos, un tipo que siempre va al frente, que ayer cuando dije, jugamos al ping-pong, dijiste, no, el viernes. Y la mesa la tenemos del jueves. Bueno, por eso lo vamos a hacer ahora en vivo. Me para sorprendió, que toda la gente nada más. Si yo pierdo, te doy la mano y te felicito, Diego. Si yo pierdo también. Sí, pero cambiame la carita. amigos, hoy nos va a acompañar Ferné Branca, como en la previa de cada partido, ya es la cábala. Sí. Porque Branca es la bebida que nos representa, nuestra bandera en esta copa y cada vez que estamos fuera del país, amigos. ¿Y saben qué? ¿Qué? Como todos vivimos las previas con un Branca en la mano, queremos invitar a que toda nuestra audiencia viva la previa al partido de hoy con un Fernet, como debe ser seguramente, y su camiseta. Así que con un Fernet y con la camiseta se sacan una foto y la guardan, así mañana nos las mandan por WhatsApp y las podemos ver al aire. Me gusta. Che, los que hoy se saquen una foto con el Fernet y la camiseta, mañana las vemos al aire. Me encanta. Dale. Mañana en la noche, recuerden que vamos a estar, las vemos al aire. Hoy vamos a vivir la previa del partido con toda la ilusión y el orgullo nacional a flor de piel, como corresponde. Con un Fernet Branca en la mano, somos bandera durante esta copa. El águila es bandera. ¡Vamos, Argentina! ¡Aguante, Fernet Branca! Totalmente. Gracias. Y les hago una pregunta. Si tuvieran que vivir esta Copa América desde sus casas, ¿qué no les puede faltar? ¿Qué no les puede faltar? Tele de una. Picadita para acompañar. Ojo con un buen equipo de sonido. Que se escuche. Ojo con eso. El celu para ir mirando Twitter, ¿viste? Para ir comentando. Por ahí estás con amigos que o están en la Copa o en otro lado, vas chateando, comentando. Y bueno, empezó la Copa América y en Casa del Audio tienen ofertas que son un golazo para que puedas actualizar tu Smart TV. Conseguí un celular para chequear el fixture o cambiate el sillón y hacelo tu nueva cábala. Entrá en casadelaudio.com y aprovechá los precios más bajos, la mejor financiación y envío gratis en productos seleccionados a toda la provincia de Buenos Aires y hasta 12 cuotas sin interés. Ya sabes, ingresá a la web de Casa del Audio y en un par de clics compras lo que querés y cuando te llega te lo suben hasta la puerta de tu casa. Tu nueva TV para ver esta copa está en Casa del Audio, amigos. Espectacular. Muchas gracias. De todo, no solamente, hasta el sillón también te puedo comprar. Sí, todo muy tenemos. Bueno, bien, estamos empezando a armar la mesa de ping-pong. Lo voy a atender a Diego. Me divierte atenderlo a Diego. Sí, vos tenés todas las de ganar, boludo. Sos muy bueno en los deportes. Sos muy bueno en los deportes. No me gusta, Nico, el patito mojado tampoco. No, chicos. Métete un poco más de ganas. Nico, con fe, Diego. Nico es un tipo, yo te voy a decir, Nico es un tipo competitivo en el buen sentido. Y sabe lo que tiene, sabe hablar. Nico, bueno, lo vieron en el clip. No para un segundo, te quema la cabeza. Habla más de lo que juega. Y yo soy muy. Yo en esa me. A mí me da vuelta en esa. Pero tenés que pensar en el estoicismo ahí. Sí, es verdad. Son los pensamientos. Es verdad, tengo que ver si puedo como replicar. Ir contra una habilidad que es muy muy innata de Occhiato, que es la parla. Tremendo. Hablando de juego, ¿estamos para jugar un jueguito? Dale. Un jueguito que nos trajeron los amigos de Adidas. Porque Adidas sabe que ustedes saben muchísimo de fútbol acá. Los tres. Lo van a jugar los tres. No vale mirar, ¿eh? Porque y si hablamos de camiseta de selección, hablamos de Adidas, obviamente. Por eso en el juego de hoy les digo el número de camiseta y el mundial y ustedes me tienen que decir qué nombre de jugadores. Es muy difícil el juego. Es muy difícil, ¿eh? ¿Están listos? A veces ha cambiado de mundial a mundial. ¿Estamos pasando? Es del 90 hasta Qatar.
Claro. Que son los momentos donde Adidas fue pasó a ser el sponsor de la selección, ¿no? Bueno, o sea, de los 90 para acá. Claro, de los 90 para acá. Qué bien, Adidas. Por ejemplo, ¿qué jugador de la selección vistió la camiseta 8 en el Mundial de Francia 98? Marti. No. Espérate, ¿hay una imagen? Ahí está. No existía. Escuchame, Marti, te voy a dar una ayuda. Era el capitán. Los hijos juegan al fútbol. Tienen nombres italianos. Y se llama como yo. Él, claro. Él se llama como él. Y es entrenador actualmente de un equipo en Europa. De los mejores entrenadores del mundo, diría. O sea, se llama Diego. Sí. Bien. Sí, esa adivinaste, sí. ¿Quién es Marti? Laura se llama. Uy, la concha de la lora. Se llama Diego Pablo. Aguerrido, los cuchillos entre los dientes. El Cholo Simeone. ¡Marti! Bien, Marti. El Cholo. Esta va para el Trinche. A ver. No puede adivinar Marti, vos no, Trinche. ¿Quién usaba la 5 en el Mundial de Francia 98? Sin ayuda, porque sos el la Trinche. La 5 en Francia 98. Y... voy a decir... ¿puedo te ayudar? No, ya sé. Estoy entre dos porque a son ver. Dos jugadores pelilargos. Está bien. ¿Cierto? Sí. Pero me parece que el que yo estoy pensando es... es el cabezón, Almeida. Matías Pichu, Almeida. ¿Pichu para vos quién es? Redondo. No, claro, Fernando Redondo. No, Pichu. Almeida. No, Pichu, es Almeida. Matías Almeida, mira es vos. Es Almeida. Redondo. Mira vos, el es cabezón. Almeida. El pelado Almeida. Sí, el pelado Almeida. Mucha facha, de los jugadores más facheros de la historia de la selección. Sí, me sonaba. Qué linda camiseta la para Diego. Gran camiseta. Sí, hermosa. ¿Qué jugador de la selección argentina vistió la camiseta 13 en Alemania 2006? Estamos... Ah, esta es otra, 11. 11 en Corea-Japón 2002. Esta es otra, ¿eh? ¿Pero voy por esta? No, va por la 13 en Alemania 2006. La tenés que sacar, esta, Diego. Esta es muy desconocida. Esta, Diego, la tenés que sacar. Acá. Alemania 2006, no me acuerdo, boludo. Cuando lo veas, capaz te venga algo. Esta la tenés que sacar. Sí. Lo charlamos incluso. Diego, la tenés que sacar. Persona mencionada, muy mencionada. Y si Diego no la tiene, la tira Pichu. Si Diego no la tiene, la tira Pichu. Muy mencionada Marti por esta? Nosotros. Sí, por todos los argentinos. Lo reconoces, Marti, ¿eh? ¿Sabes que no sé? A ver, ¿no? Paso. Pichu es el actual técnico de la selección argentina. Leonel Scaloni. Mi DT. Mirá la cara. Leónidas. Leónidas. Che, boludo, está igual. El Leónidas está igual, boludo. Puede ser de hoy esa foto. Mal, espectacular. Boludo. Mal. Espectacular. Va para Marti, atención. Marti, esta la tenés que sacar. ¿Qué jugador de la. Messi? Muy rápido. Fíjate que por la pierna te das cuenta. Qué camiseta es. El número. Ahora sí va la anterior, la que estaba antes. ¿Qué jugador de la selección Trinche vistió la camiseta 11 en Corea-Japón 2002? Uf, a ver, la foto esa. Corea-Japón 2002, la 11. Esta tenés acá, Trinque. Y estoy dubitativo, a ver. Jugador polémico de ese mundial. Te ayudo, wow. Sí. ¿Quién es? Y voy a decir... sé que no es, porque para mí las. Pero el Piojo López. No. ¿Yo arriesgo? A ver. La Bruja. Sí, la Bruja. La Bruja Verón. Yo la tenía esa camiseta, por eso me acuerdo. La Bruja Verón. Esta le toca a. A ver, Pichu, si esta la sabe. A ver. ¿Qué jugador de la selección vistió la camiseta 20 en Corea-Japón 2002? Y ese me acuerdo, sí. ¿Sí? Me acuerdo y le dio muchos triunfos y lauros a River Plate. ¿Quién es? Estaba dirigiendo en Arabia Saudita. ¡El Muñeco Gallardo! ¡Mucho dato! ¡Bien, Pichu! La 20 del Muñeco. ¡Bien, Pichu! No me acordaba de Gallardo. Diego, a ver, ¿qué jugador de la selección vistió la 2 en Sudáfrica 2010? Todas camisetas hermosas. Este me lo recuerdo. Y además, hay una ayuda con el López. Hay una ayuda con el López. ¿La sabés vos, Martín? Sí, lo sé yo. Upa, a ver. Tíralo. ¿De Michelis? ¡Sí! ¡Bien, Martín! Otro técnico de River. Diego, para vos esta, mirá entonces. Mirá los pectorales de Michelli, boludo. Para vos esta, entonces, Diego. A ver, dale. ¿Qué jugador de la selección argentina vistió la camiseta 19 en Sudáfrica 2010? No está fácil esta, ¿eh? Ah, esta yo lo sé. Qué linda esta camiseta, boludo. Esta camiseta era hermosa. Esta lo sé porque es un jugador que quiero mucho.
¿Ah, sí? Sí, claro. Me gusta. Campeón de Champions, ¿eh? Es verdad. ¿Campeón de Champions? Campeón, sí, de Champions. ¿Tevez? No, no, Milito, Pichu, ¿no? Sí, Milito. Ah, mira. Ah, bien, Milito, Diego. Milito. Diego, Milito. Esta, a ver, Trinche, si la sabes. ¿Qué jugador de selección argentina vistió la 12 en Brasil 2014? Uf, la 12 es arquero suplente. Y aparte no entró, fíjate. Y con Sabela. Fíjate que es la única foto está charlando con Sabela. Con Sabela es Orión, seguramente. Sí, bueno, en estudiante tú, ¿no? Agustín Orión. No hay forma que me acuerde de esto, boludo. A ver, esta Pichu, si la tenés. A ¿qué ver, jugador de la selección argentina vistió la 19 en Brasil 2014? La 19. Difícil esta, ¿eh? Esto es imposible. Creo que era un zaguero. No, no era un zaguero. No era un zaguero. No. Difícil. Esta es dificilísima. Muy difícil esta. Jugador que. Muy buen pie. Muy buen pie, ¿no? Muy buen pie. La saca Marti y me vuelvo loco. ¿Que metió un penalazo? Ay, no me acuerdo. Muy buen pie. No me acuerdo. Es un gran jugador del torneo local en esos años. ¿Lucho González, ¿no? Puede ser, no? No. No, no. Juan Vélez. Sí. ¿Quién? Y jugó en Italia también. Sí. Ay, no me sale cómo era. Ricky. Sí. Ricky Álvarez. Ricky Álvarez. Sí. Y Álvarez. Ricky Álvarez. Buena. Marti, Rusia 2018. ¿Qué, a ver? ¿Qué épocas? El 1. Ah. Muy difícil. ¿Willy Caballero? No. No. No, es difícil. Porque después estaba Armani, que tampoco usaba la 1. Claro, sí. Pará. Tercer difícil, arquero. Difícil, el tercer arquero con la 1 es algo espectacular. Es difícil. Uy, sí, sí, sí. ¿2018? Lo Ustari. Tengo igual, No, no era Ustari. ¿Guzmán? Sí. Guzmán, Nahuel Sandro. Guzmán. Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán, boludo. Claro, no Sandro, no Guzmán, Sandro, que era el arquero de Boca Hassel, de él. Claro. Sí. Esta, a ver, Diego, esta a este le dicen Rulli, ¿no? No, no, Jerónimo Rulli es otro. Rulli es el apellido. A ver, Diego, esta la puedo ya tener. Rulli es otro. ¿Qué jugador de selección vistió la 7 en Rusia 2018? Ay, boludo, no me acuerdo. Sí, sí. Muy buen pie, muy buen pie. Pichu la sabe todas, ¿eh? Pichu es muy capo, boludo. Muy buen pie. Cortó fiambre. Sí. Sí. A ver. ¿Quién es Pichu? Es este. Decilo. Sí. Vos sabés que no estoy seguro en esta, ¿no? A ver. Para mí, el que usaba la 7 era. No estoy seguro. Tirá. Vanega. Sí, Pichu. Esa. Ever Vanega. Claro, Ever Vanega. No, además hubiese dicho, sí o sí hubiese dicho un delantero si me arriesgaba. Claro, por la 7. A ver, Marti. A ver. ¿Qué jugador de la selección vistió la 3 en Qatar? Esta está, No la quiero cagar. Como bueno, que. Sí, Tagliafico. Sí, bien. Muy bien. Trinche, ¿quién usó la 8 en Qatar? Ah, justo el otro lateral. Acuña, el huevo. Acuña. Es raro un lateral con la 8 también. Sí, es verdad. La sigue usando. Sí, es verdad. Y Nico también. Hoy voy con esa la cancha. Es verdad. Me gusta que Tagliafico usa la remera adentro. ¿Viste? De los pocos jugadores que sigue usando. Me gusta. Tagliafico es un jugador especial. Sí. Es un artista. Sí, además de jugar de fútbol. No es tan habitual eso. Muchas gracias a Adidas por este juegazo, por lindo las camisetas y por acompañar siempre a nuestra querida selección. Supera todas las presiones del deporte con Adidas. You got this. Opa. You got this. Nico. La pensé porque no era fácil. Che, ya llega Nadie Dice Nada, ¿eh? En un ratito, horario especial. Ah, claro, ahora viene NDN, tu programa. En un rateiro. Y nosotros ya nos vamos para New Jersey. ¿A qué hora sale? ¿Tenemos margen de algo? Nada, ¿no? Tenemos poco margen. Ya, ¿cómo es? Ah, tremendo. Escúchame. ¿Cómo? 12, pero de acá. 12.50 de acá. O sea, perfecto. Te podemos ir al hotel y salir. Nada. Bien. Hagamos pase 40 con Nadie Dice Nada, pagámoslo menos 10 el pase. Porque tenemos 40 minutos, 45 minutos. Arreglar el pelo, chicos. Claro, hagamos pase menos 10. Y Connie nos muestra algo y nos lo va a traer, claro. Porque los amigos, hoy tenemos el segundo partido de la selección y para seguir las mismas costumbres que en Qatar, no nos pueden faltar nuestros chips de gallo snack de crema y cebolla. Uy, son riquísimos. Los de crema y cebolla que nos acompañaron durante todos los partidos de Qatar. Queremos escucharlo a ustedes. ¿Qué costumbres van a repetir del Mundial? Las que repitieron el Mundial y las que llevan a cabo ahora en
la Copa América. ¿Con quién lo van a ver? ¿Dónde? Al 11 54 74 0668. Son riquísimos los gallos snack. Así que al 11 54 74 0668, ¿qué costumbres siguen del Mundial a ahora? Sí, avísame, Connie, cuando haya. Costumbres. Puede ser de todo. Un montón de hay un montón. Lo vemos a Gustavo que está, volvió. ¿Está ok la cancha? Mirá Robocop. Te voy a atender, Diego. Bueno, bueno. Y sí, seguramente. Quiero, ganes vos. No me gusta que haga este juego. ¿Pero qué juego, boludo? Este juego del seguramente, de vos sos mejor. Pero si cada vez que jugamos algo ganás vos, boludo, ¿por qué sería distinto hoy? Ah, vos te entra esa. No me gusta te esa. Te entra esa bala. Esa bala no me gusta. Esa no me gusta nada. Costumbres, perdón. ¿Están manteniendo alguna costumbre? Yo estoy tratando de mantener costumbres no de Qatar. Porque yo Qatar estaba solo un partido vi allá. Claro. Entonces, ahora que estoy acá, estoy tratando de mantener las costumbres del partido anterior. Claro. Ahí va. Yo la del no baño la estoy manteniendo. Ah, sí. Qué bueno. Sí, hace como tres mundiales. Yo en Qatar siempre comía entre medio de los partidos, en el entretiempo. Me iba a comprar algo para comer. ¿Eso hiciste en el Uruguay? Lo hice en el Uruguay, y no sí. Fue bien. Porque en el partido que llegamos no hubo tiempo, pero siempre me iba a comprar algo para comer en el entretiempo. Bien. Buena bien. Costumbre esa. Yo en Qatar el primer partido usé una ropa, perdimos, no la usé más. Y a partir del segundo ganamos con México, no me la saqué más. Así que como ganamos el otro día, voy igual hoy. ¿Vas yo con igual. La chomba? Sí. Yo también voy a ir con la... Yo de hecho la lavé para poder usarla hoy. ¿Cómo la lavaste? ¿Cómo la lavaste? En la bacha del baño con jabón, mira. Chicos. Manga, hijos de puta, ¿cómo lo lavé? La mía no tiene olor. La mía no tiene olor, así que se va a usar. ¿Cómo hiciste, boludo? Si corrimos como 6 cuadras. A mí se me juzga de más, ¿eh? No transpiro con olor. Yo, uy, boludo. No, yo tampoco, con... no yo Marti, bueno. Yo. No. Connie no dice lo mismo. Y yo, algo de la selección tengo que tener encima siempre. Algo, una camiseta, un colorcito, algo. Me gusta sentirme parte de esa manera. Y para mí, post partido hay que morfar algo siempre. Bien. Vea donde veas el partido, tenés que comer. Una picadita, sí, algo. Sí, bien, sí, no va a hay audios de la gente, a ver. Nosotros con mis amigos nos juntamos en una casa y hay un perrito que siempre anda dando vuelta y cuando festejamos un gol el perro muerde a alguno y ya está. Si muerde a alguno ganamos. Hasta que no muerde a alguno no nos festejamos. La ruleta rusa. Bien. Picante, ¿eh? Está bien. A ver otro. Lo que mantengo desde el Mundial de Qatar es verlos a ustedes todos los días. Vamos. Empecé allí por vlogs de Marti y nunca paré. Los amo. Espectacular. Esa es una buena costumbre. Sí. Para mantener y cuando no hay copa también la pueden seguir manteniendo, totalmente. ¿No? A ver una más. A tu equipo. Buen día, chicos. Viéndolos acá de Neuquén Capital. Saludos. Están muy helados. Yo la costumbre que tengo es siempre que nos juntamos a ver un partido y en especial ves en las finales de la Copa América y el Mundial, comer hamburguesas caseritas. Saludos. Bien. Buena costumbre también. Bien, bien, muy bien, 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 bien. Muy bien. Hay uno más. Buenas. La costumbre que sigo desde el Mundial es prácticamente no ver los partidos con mi papá. El único día que vi el partido con mi papá de la selección fue cuando perdió. Así que desde entonces... Lo fletó al viejo. Lo fletó. Para compartir un buen momento con amigos y disfrutar de los partidos, no te pueden faltar los chips de Gallo Snacks. Probá su nueva edición limitada de crema y cebolla, un snack de arroz rico y liviano con 99 calorías por porción y libre de gluten. Son muy ricos y encima tienen 99 calorías por porción. Gallo Snacks, un snack saludable ideal para disfrutar de todos los partidos. Gracias por acompañarnos en Qatar y acá a los amigos de Gallo Snack. Muy ricos. Bien, ¿estamos para ir a jugar? Estamos. Señoras y señores, se van a quedar ustedes a acá. A ver esto. Capaz que nos quedamos atrompados nosotros acá. No. Se quedan a cargo del programa. Tienen que relatar. Que venga Pichu afuera. ¿Lo hacemos después? Pichu va con Víctor Hugo. Sí, va con Víctor Hugo Morales. Avísenos. ¿Qué hacemos? ¿Igual que ellos ayer? ¿El mejor de 3 a 11? Tres partidos a 11. Dale. Uy, no me gusta, está desganado. No, boludo. Está desganado y me rompe los huevos. Sabés que siento que este es descendiente oriental. Se va a transformar ahora y... ¿Quién? Diego. Yo estoy acostumbrado a perder con Nico. Y a Nico le molesta que no me moleste. Se hace el desganado, me rompe los huevos. A Nico le molesta que no me moleste perder. Yo no soy tan competitivo. Muchachos, quedan a cargo del programa. Qué lindo. Cuidado, agárrate, Mirá, ya podemos verlas. Vamos a empezar. Lo hermosa que se ve la mesa, boludo. Che, al sol jugamos nosotros. No, queréis jugar una media sombra, Diego. Ayer había sombra, boludo.
Ay, ay, ay. Las chicas lindas vamos a empezar celebrando el día de la chupada de concha, ¿no? Ah, viene una columnista ahora. ¿Te parece? Dale, me parece bien. Adelante, Nakiara. Van a hacer una demostración a o vivo con Connie. Che, pidan audios como hicieron ayer arengando a los chicos. Bien. Ah, bueno, lo que dijo Connie, exactamente. Manden audios alentando a Nico o a Diego. ¿Quién creen que va a ganar? También pueden ser audios con canciones, pueden ser audios con gritos de aliento. Un audio arengándome a mí, que necesito que me suban la autoestima un también poco. También a Marti puede ser. Pero Marti, no jugás vos. Pero por el pelo, algo como qué lindo pelo algo que tenés. Qué lindo que me digan, qué sé yo. Sí, recontra. Qué linda remera. Ya van llegando, están llegando los jugadores a la cancha. Me parece que están encontrando con que el clima es Asunción, Paraguay, esto. Y encima están de blanco ambos. Esto va a terminar bastante... notorio, ¿no? Lo que van a chivar y tienen que correr al aeropuerto. No, sí, no, olvídate, bueno, que jueguen ellos. Yo hoy estoy pulcro, impecable. A ver. Ahí está llegando. Con los micrófonos. Chan. Bien. Yo le tengo más fe a Diego. ¿Sí? Yo creo que sí. Realidad me gustaría que gane Diego. A mí también me gusta. Es la venganza de los nerds. Ahí está, Víctor Humo. Ay, ¿ya empezó esto? Están peloteando, ¿no, Víctor Humo? Hola, ¿cómo están todos? El abrazo inconmensurable para toda la gente ahí de Luzu. Estamos aquí en el rico Luzu Bowl y están peloteando los contrincantes. Digamos, es un partido de primer nivel. Es un Sener Alcaraz en este momento. Está muy bien. Así que el Sener es el número uno, Alcaraz es el número dos. Y sería Leuco, Nico Quiato el Leuco. Se nota que va Leuco por el saque, tenés. Atención. Sí. Comienza. Por el saque, Leuco, le pega muy bien. Nico ahí que busca la punta, excelente. Ganó el saque Nico Quiato. Está buscando el error forzado. Empieza el rico Super Bowl. O Quiato. Atención, va de vuelta. Bien. ¿Cuántos? ¿Qué está pasando, bien. Che? Bien. Bueno. Empieza, adelante el partido Rico Quiato. ¿Por qué? Porque tocó la... Uy. Lamentablemente 2-0 Nico. 2-0 Nico Quiato. Ahí está Leuco, muy bien. Está buscando las puntas, ay, pero se le va larga. 3-0 Ya va a entrar 10. Parece goleada. Es cuestión saca de tiempo. Leuco. Le pegó Quiato, se quedó corto. 3-1 O Quiato, 3-1 Atención, saca Leuco. Ah, mirá el saque de Diego. Atención, definió. Atención, gran punto. Excelente la le queda corta. Y son 4-1 Digo, Nico Quiato, que queda corta la red. 4-2 Se acerca Leuco de a poquito. Atención, saco Quiato. Al mejor estilo Sener. Como les decía, es un Sener Alcaraz. Ahí está, le pegó Leuco. Largo, 5-2. Va adelante Nico Quiato. Saca Leuco, un gran saque de Leuco. Pegó la red, va de vuelta. Saca Leuco, se va. Lamentablemente, 6-2. Claro, ¿cómo? Tiene pasó? Que entrar en la mesa. Saque tiene que entrar en la mesa. Uy, arrancó. Perfecto. Arrancó Chicano Quiato. Arrancó Chicano Quiato. 6-2. Le decía Leuco a su mamá. Muy bien, Leuco. Está pegando, le queda larga nuevamente. 7-2. Le decía Leuco a su mamá. Vamos, Diego, rompele el orto a Nico. Vamos, Diego. 7-2. Atención, saca Quiato, pegó la red. ¿Va de vuelta? Saca. Ahí está, 7-2. Leuco responde, está muy bien, ¡ay! Se le va larga. Ay, está buscan como, el error, ¿eh? No tiene confianza. Le falta un poquito de confianza a Leuco, pero son 8 los tantos. 8-2. Nico Quiato. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ay. Vamos, Diego Leuco. Vamos. 9-2. 9-2 Quiato, el primer chico, digamos. Ahí sacó Quiato, gran saque. Responde muy bien Leuco, que se le va larga. Lamentablemente se le están haciendo largas. Tiene que ser adentro de la cancha. Match point para el primero. Match point. Atención, sacó Quiato. Devuelve Leuco. Bueno, primer ganador Nico Quiato. El primer chico lo gana Nico Quiato. 11-2. La verdad, contundente. Esta primera victoria. Gran contundencia de Nico Quiato. Mostrando que quiere ser el número uno de la ATP. Esto es duro, a Nico lo sube mucho, ¿no, Nico? Sí, esto, si no lo quiero escuchar después. Esto a Nico le sube el ego. Nico, vamos, Leo. Tío pesado, ¿viste? Qué tipo de tío pasado. Ya superó la adolescencia, señor. Dice que está en largo. Bárbaro. Por el saque. Va por el saque, el segundo. Bueno. Ay, Diegui. Va de vuelta. Da una oportunidad más Nico Quiato, mostrando una bondad increíble. Ahí está. Está jugando, se le va larga. Saca Leuco, atención.
saca Diego Leuco. Ahora sí, son por los tantos, se le va larga a Occhiato. 1-0 Leuco. Atención, arranca Leuco. Campeón en la delantera de este pequeño chico, segundo chico, saca Leuco. Muy buen saque, 2-0 Leuco. Atención. Muy buen saque, Diego. Atención, se está recuperando el hombre que lo tuvieron entre las sogas el primer partido, pero ahí la tiene larga. 2-1 Leuco, 2-1 Leuco. Gran, gran, vertiginoso partido. Qué saque ese cortito. Ay, se le fue. 3-1, ¿no? 3-1. 3-1. Cortito, cortito como... Sí. 3-1 se le va larga. Ay, Dieguito. Apuró, apuró. Ahí saca Leuco. Mucha fantasía, poco pragmatismo. Gran partido. Este es un gran, gran punto. ¡Excelente! Bueno. Mirá cómo las devuelve igual, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Oh! Muy bien, ese cuatro gol, cortando Leuco, fiambre, cortando fiambre. Empieza a mostrar los dientes. Muy bien. Muérate. ¡Ay, se le va larga! 4-3, 4-3. Sacó Occhiato. Atención. Gran... ¡Ay, se le va larga! 5-3 Leuco. Atención, ¿eh? Se está recuperando Diego Leuco. Occhiato está un poco nervioso porque, bueno, siempre está como ganador. Pero, bueno, 5-3 Leuco. Está dando pelea 5-4. 5-4. Ay, ay. Saca Diego Leuco. 5-4. Gran partido. Atención, Diego Leuco. Respondió Occhiato. Gran, gran punto. Mirá que... ¡Ay, se le va larga! 5-5. Empate Occhiato. 5-5. ¡Ay, qué pasó! 6-5. 6-5. Pica dos veces, punto para mí. Uy, uy, uy. Ay, Bercero. Por ahí no sabía, boludo. Por ahí no sabía que si pica dos veces, punto para mí. Por ahí no sabía. Ay, sería 6-5 entonces. Por favor, ganá, Diego. 6-5 es 6-5 Occhiato. Atención, es el jefe y bueno, hay que decirle que sí. Es la venganza de los nerds, Diego. 6-5. Bien, Leuco. Ay, le quedó cortita, era un gran tiro. 7-5, 7-5 pasó Occhiato. Bueno, eso no es válido, va de vuelta. Atención, saca Diego Leuco otra vez. Otra vez, otra vez. 7-5, 7-5 Occhiato. Diego Leuco, ahí está jugando mucho. ¡Ay! La pifió. La pifió 8-5, ¿no? 8-5. Que saca ahora Diego. 8-5. Pasó Occhiato nuevamente en la delantera. Está un poco nervioso ahora. ¡Ah, bueno! Uy, hizo la gran Ronaldinho. Hizo la gran Ronaldinho. 9-5. Ya está como fanfarroneando un poco. Ya está, ya está. No sé si me gusta meando, este juego. Está meando. Kiara, para ver que. No, que me llamaste, Kiara. Me llamo Kiara. Yo ahí, no, si fuera Nico el vegano, no, yo le hubiera llamo. Roto la cabeza. ¿Les puedo pedir un favor a los jugadores? Pegale un paletazo, Diego. ¿Les puedo pedir un favor a los jugadores? Ábrelo rápido porque me estoy cagando de calor. Match point, atención. 9-5, ¿no? 9-5, 9-5, saco Occhiato, atención. 9-5. Ah, no, bueno, ¿qué pasó? Bueno, saca Leuco. Perfecto. Saca Diego Leuco. Atención. Gran punto, ¿eh? Esta viene parejísimo. ¡Uy! Le quedó corto a 10. Está a un punto del match point. Diego, un punto no, del match Diego, point. No. Tampoco poco valiente, Leuco. Atención. Saca Occhiato. Si se viene música, música épica, ¿eh? Atención, música épica. Match point para Nico Occhiato. Match point. Es el segundo chico que puede ganar y se queda con la copa. Atención. Y nos vamos a New Jersey. Va a sacar tipo chino. Atención, Olimpiada. ¡Ah, que saque! ¡Ah! Va de vuelta. Otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue, sigue el show. Diego Leuco. Atención. ¡Se le fue larga! ¡Ah, está bien! ¡Se le fue larga! 16. Dale, Diego. Tiene otra posibilidad. No todo está perdido, Diego. Tiene cuatro chances de quebrar, Diego Leuco. Tiene cuatro chances de quebrar. Diego, 17. Tiene tres posibilidades de quebrar, Diego Leuco. Atención, gran saque de Leuco. ¡Opa! ¿Qué pasó? 17, sí. 17, 17. Leuco. ¡Ah! Bueno, está. Ganador, 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 ganador. Nico Occhiato. Bueno, palabras de los protagonistas. ¿Cómo viste el partido, Nico? No, fue un buen partido, pero vamos, Dito, arriba esa cara que la copa, disfrutando, el clima está lindo, en Argentina se fría, acá lo estamos disfrutando, pudimos jugar al ping-pong entre amigos, pudimos pasar un rato lindo, ahora nos vamos a ver la selección, estamos acá en Estados Unidos disfrutando, haciendo lo que queremos. Arriba, no, no, bien, bien. Por suerte me explicó las reglas en el primer partido y ya el segundo estuvo un poco mejor. La próxima me tengo más fe. Bueno, la verdad los felicito a los dos. Menos mal que terminó porque tenemos los huevos como compota. ¡Arriba! ¡Allá seguimos! ¡Sigue ustedes! ¡Ay, Dios! No, ¿qué? No, ahora iba a haber que fumárselo. Va a volver todo agrandado, soberbio. ¡Claro! ¡Ay, Dios! Yo quería ganar Diego, che. Un poquito más de justicia ganas. Poética. Sí, por favor. Me gustó lo de la venganza de los nerds. Sí, hubiese estado linda. Sí, sí, sí. Se lo merecían. Encima tan...
Buen día. ¿Qué pasa, Pony? ¿Vamos a hacer esta demostración del Día Internacional de la Chupada de Concha? Ay, bueno, no, pareció. No quiero hablar del tema ping-pong, ¿eh? No, nadie va a hablar del tema, ¿eh? No hablemos del tema ping-pong, ¿eh? No. No, Diego, sabés que acá salentó. Acá queríamos que gane vos. No, no, ¿cómo? Y queríamos la reivindicación de los ñoños. Nah, la venganza no de los nerds, queríamos. No, no quiero que hablemos del tema ping-pong, ¿eh? Ya no, está, ya no, pasó, igual lo hablaste vos, Nico. ¿No? Ya pasó, no saquemos el tema. No hablemos del ping-pong, ¿eh? Pero estás hablando vos. No, pero por eso, por eso. No, nadie quiere hablar del tema. No toquemos el tema ping-pong. No toquemos el tema ping-pong, no hablemos del ping-pong. No hablemos del ping-pong. Se están derritiendo los chicos. Claro, están agua, ¿no? Sí, pero no hablemos del ping-pong, ¿eh? Bueno. No hablemos del ping-pong, ya está, no hablemos del ping-pong. Hay que hablar de otra cosa. Hay que hablar de otra cosa, sí. ¿De qué querés hablar? El trincha, abrí eso. Miren lo que tiene el trincha ahí. Amigos, Banco Macro tiene un propósito claro y muy potente. Que la Argentina piense en grande, piense en macro. De la mano del DT campeón del mundo nos convoca a todos los argentinos a volver a pensar en grande e ir detrás de los objetivos que se propongan y alcanzarlos. Para que seamos parte de esto, nos mandaron esta tremenda camiseta para sortear entre todos los oyentes. Kiara va a subir ahora una historia con la siguiente pregunta. ¿Qué jugador argentino es el máximo goleador histórico de la selección? Vamos a elegir a una de las personas que conteste bien a esta pregunta. Así que vayan ya a participar. Che, ¿es una camiseta? ¿En vivo la elegimos? ¿Es ahora en vivo o ponerle mañana? No. Chicos, miren esto. Está firmada por Lionel Scaloni. No, hermosa. Increíble. Increíble. Terrible. Chicos, firmada por Lionel Scaloni. Scaloni y por Aymar. ¿Y por Aymar también? Sí. ¿Por el payasito? Ah, no, es tremendo. Bárbara. ¿Puedo participar yo? ¿Podés participar? No. Bueno, participá. Sí, quiero, ¿no? Che, hay que entrar al Instagram del USU. Kiara va a poner una cajita de preguntas y contestar quién es el máximo goleador histórico de la selección. Y entre todos los que contesten correctamente, se elige quién lo gana. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos ahora o se hace mañana esto? Lo hacemos mañana. ¿Lo hacemos mañana? Sí. Mañana en el programa de la noche, especial post-partido. Ok. Elegimos quién se lleva esta camiseta de Scaloni. Banco Macro te convoca a vos. Entrá a pensaenmacro.com.ar y sumate al equipo. Che, es un regalazo, ¿eh? Tremendo. No, es espectacular, ¿eh? De las mejores que hemos hecho, te digo. Porque aparte firma de Scaloni oficial. No, increíble. Increíble. Es espectacular, ¿eh? Muy, muy piola. Che, no hablemos del ping-pong, ¿eh? No, tranquila. El chat dice que tienen que jugar un ping-pong cultural. Ah, pa, un preguntado. Yo no puedo, justo. No. El deporte es el deporte. No, lo que dicen también es que se viene una final trinche Nico. Pero no, esa está buena, ¿eh? Cuando quieran. Esa está buena. No, pero trinche. Cuando quieras, ¿eh? Pero cambiame la cara, ¿eh? Se lo miras la trinche. Cuando quieras. Cambiame la cara, ¿eh? Cuando quieras. Cambiame la cara. No tengo drama. Pero cambiame la cara, trinche. No tengo nada porque ayer. No, mirá la carita, Diego. Mirá, no. Ayer jugué muy bien yo a esto, ¿no? Muy bien. Ay, Dios. Che, pero fue lindo el partido, ¿eh? Fue lindo el partido, ¿no? Estuvo lindo. Estuvo bien. ¿Se vio bien? Sí, recontra. Un calor. No, en un momento quiso abandonar, boludo. Sí. No vi que me tocó la red. Fue raro, no sé. No vi que tocó la red, boludo. ¿Se vio bien acá? Sí, muy bien. Se vio lindo. Pero bueno, la verdad que fue lindo. Sí, ahora entendemos los jugadores, ¿no? Con este calor. Sí. Boludo, el calor que hace. Fuera de joda. Bueno, pasa a jugar, por eso juegan en la noche. Pero posta que... Ah, los tenistas, claro, boludo. Mirá que jugamos 10 minutos. Cinco y no nos movimos mucho. Nada. Se van a tener que bañar. Bueno, yo no me moví. Pero... No. ¿Ustedes saben lo que es trabajar con esta persona todos los días? No, insoportable. Insoportable. Entre el golf, el ping-pong. No. Insoportable. ¿Te qué se le va a hacer? Yo necesitaría un poquito más de agüita porque... Sí, mal. Hace mucho calor. ¿Se ve muy chivado? No. ¿Se ve feo? Están bárbaros, chicos. Está bien. Che, ¿puede ser que se me haya apagado esto a mí? Por eso me quedo sin batería. Bueno, che, nos vamos de acá para el aeropuerto a New Jersey directamente. Está encendido, ¿eh? ¿Está encendido? Sí. No sé por qué no manda. Baño. ¿Qué? Ahí está. Pavante estaba regando. Pavan igual chivó más que nosotros con la cámara, sí, te digo. Así que no le puedo decir nada, pobre. Ahí te leí. ¿Qué, no están los de Nadie Dice Nada todavía? No, me dijo Valen que estaban recién subiendo Mommy Flor, no había nadie del equipo. No. ¿Y 49? Cerralo acá. Le escribí pero tipo y media para decirle que el pase era y 50 y me dijo imposible, amiga, no hay nadie.
Y ahí mis hijos están subiendo Flor y Mommy. Pero perdón, esto cuando estás vos no pasa, no, así. Esto no pasa cuando estoy yo. Ay, te chocaron la Ferrari, niño. Totalmente. No pasa cuando estoy yo. Están haciendo lo que quieren, ¿eh? Qué locura, boludo. Voy a llamar en vivo, voy a llamar en vivo. Y sí. ¿A quién vas a llamar? ¿A Valen? Valen. 10, ¿cuánto? 11, ¿cuánto? 11, 2. Che, no da, ¿eh? Es demasiado, boludo. No atienden. Me parece que te están ignorando. Ya que no lo atiendan a Nico, es muchísimo. No hay respuesta. Me parece un call center. Era todo risas. La pérdida de la autoridad es esto, ¿eh? No puedo creer. Ahora, ¿llegan tarde a la una? Ni sí. Valen te atiende, ¿eh? Hola, Valen, ¿cómo andás? Hola, bien. Estoy en vivo, che. ¿Estás al aire? Sí, puede ser que no hayan llegado todavía. A 10 minutos. No, ya estamos todos acá, para un poquito. ¿Están todos? Sí, estábamos encarando al estudio en este mismo instante. Lo que pasa es que estábamos charlando del programa, porque tenemos un programa increíble hoy, nos teníamos que poner todos de acuerdo. Por ejemplo, ¿de qué? ¿Qué temas tocar? ¿De qué manera abordarlo? ¿De qué se va a hablar, che? ¿Qué autores utilizan? Sostener nuestras ideas. ¿Cómo? Hola. ¿Qué está haciendo la de no se escuche? Acá estoy. ¿De qué van a charlar, che, hoy? Sí. Hoy el programa está comandado por Santi Talledo. Viene Psico al Pie. Va a hablar de protección y nos va a explicar cuáles son todas las escuelas de la psicología. O sea, ¿qué tipo de psicólogos puedes usar? Ahí va. Psicoanálisis, psicología conductual, sistémica, etc, etc. Y aparte hay varias temáticas. Recién estábamos deliberando porque tenemos tantos temas, hay tantas ideas. Claro. Que eso es lo difícil, tres. ¿Viste? Claro. No quiero creer que cuando yo no estoy llegan tarde, llegan 10 minutos antes del programa, ¿no? Porque recién como... No, Nico. Ahora, ¿vos qué te pensás? ¿Que vos sos un director de colegio mala onda? Vos sos uno más del equipo, por eso no me llamaría. No te necesitamos a vos para que nos pongas límites. Mira, yo tengo las cámaras igual del uso. Ahora me voy a fijar a ver si... ¿Graban? No creo creer que nadie llegó tarde, ¿no? Uy, ¿sabes que tiró el teléfono? Fue abducida. Tiró el teléfono al ascensor. Che, a mí Wada me dice, yo estoy en el estudio y no hay nadie, de nadie dice no. Nada. Un acalorado encuentro de... ¿Vos podés acceder a las cámaras desde acá, desde el teléfono? Sí. Nico, quieto, venció en dos sets a Diego Leuco. Ojo con lo que ponemos en las noticias, che. Y se proclamó campeón del día del ping pong en el Luso FX Bowl Arena. La sala de preproducción. FC. Lo mencionó así Víctor Hugo. Mira, lo veo a Santi Talledo solo. Pero perdón, ¿qué opina? Baja línea el Graf en un acalorado encuentro desparejo, pone. ¿Pero qué? ¿Opina el Graf? Opina. Tiene que ser informativo nada más. Lo vio así el Graf. Ahí está, mirá, lo veo a Santi Talledo, mira, voy a duplicar. A ver, está viendo las cámaras en vivo, chicos. Uf. FF Rico Rico Paul. FF Rico Rico. Mira. Ahí está. Recién ahora, Ahí está. Ahí está Flor. Ahí llega Nacho de campera. Hace frío. Pero si tiene gran campera puesta, que acaba de entrar al edificio. Claro, eso es raro, ¿no? Eso es raro. Mira. Se está sacando la campera Nacho. Ahí está. Ese es Cami. Menos mal. No, es Flor. Ahí está. Mira, Momi está haciendo una historia. Es verdad. Momi está haciendo una historia, está vendiendo el programa. O un chivo, no sabemos. Claro, puede estar haciendo un chivo. Mira, se saludan. Se están saludando. Se acaba de entrar. Si está saludando es que recién entró. Acaba de entrar. Contundente. Si están saludando es que recién entró. Mira. Nacho saludando. Mira, saluda a Gaspi. No, un hijo de puta. Contundente. Un hijo de puta. Te mintieron, loquiato, te mintieron. Acabo de ver un acto. Te mintieron en la cara, boludo. Acabo de ver un acto. Me están cagando. No. ¿Tienen audio esas cámaras? Ah, tiene Gaspi micrófono, le podés hablar. ¿Por qué Gaspi se hace el cheronca? ¿Qué hace? ¿Por qué hace Nacho? Perdón, ¿se está agarrando las partes? ¿Qué hace? No veo nada. Creo que estamos saliendo ahí. ¿Qué hace? ¿Se está agarrando las partes? No. ¿Qué hace? ¿Se la está buscando? ¡Ey! ¿Qué es esto? Se está frotando. Está festejando el Día Internacional de la Chupada de Coca. El baile de huevo. ¿Pero qué está haciendo? No, me digas. No, ¿qué hace? No, arriba de la mesa. No, che. No, es un descontrol, Nico. Esto es un descontrol. No. Es cualquiera. ¿Es Flor? No. Es Flor esa. No va ni dos. No, se están chapando Flor. No. Pará. Están poseídos. Che. Es Virginia en sex. Che.
¿Qué están haciendo? Qué buen video es. Bueno, ¿hacemos el pase? ¿O esto y, fue el, no, dejalos tranquilos, si te están divirtiendo. Ah, boludo. Veo, la están pasando joya. Se están divirtiendo mientras vos jugás al ping-pong. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Vos estás el canchero jugando al ping-pong. Nah, hay otro que se agarran las pelotas. ¿No? Amor, ¿qué andas haciendo? ¿Podemos hacer el pase, Presti? Cambió el graf, ¿eh? En un partido bastante entretenido, Nico Quiato venció en dos sets. Ahí va, más informativo. A Diego Leuco, que mordió el polvo. No. No. Pero está loco el grafista. Ah. Es raro el graf, ¿eh? Nunca vi un graf así. Y además con así con una entre comas. Claro. Y se proclamó campeón del día del ping-pong. Bien. ¿Tenemos prestipacio? Estamos ahí hablando con el pulpo para que ya me empiece a mandar ahí. Perfecto. ¡El pulpo! Nos tenemos que ir medio a las corridas nosotros. Si sí. Sí, no jodamos mucho con el horario, boludo. Sí, que... sí, sí, sí. No, que ya... Sí, ahí me dijeron que ya están ok. ¿Ya están ok? Perfecto, claro. Excelente, amigos. Hacemos el pase cortito con Nadie Dice Nada y nos vamos para directamente casi que para el aeropuerto de... Una duchita a mí me gustaría pegarme después. Sí, sí, es necesario, necesario. Después necesario. El ping-pong, ¿eh? Sí, sí, a mí también, a mí también, a mí también. Este, y si no, no hacemos pase. No, 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 el pase fue esto. ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están acá con nosotros? Hola, 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 ¿me están escuchando? Nosotros te escuchamos ahora, perfecto, ahora te escuchamos, hace rato. ¡Mi escuchamos, amor, escuchamos, me escuchamos. Oís! Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Gordito! Ahora sí, ahora sí. Te escucho, te escucho. ¡Gordito, ahora sí! Te extraña. Karina, sí, parece Karina. ¿Cómo está la trinche también, curiosa? Yo también te extraño mucho. ¡Vení, no, no te culiame! ¿Vení, culiame, hijo? No, bueno, no, bueno, bueno, ¿a quién, bueno. ¿A quién le habla? No, 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 boludo. ¿A quién le va a hablar? Porque me mencionaron recién. Buenos días. Buen día, es la una de la tarde. ¿Cómo buen día? Che, perdón, Nicolás. Recién, recién Valen me dice, sí, ¿qué? Escuchame una cosa. Mami. ¿Vos sabías que a mí mañana me toca conducir? Pues arrancamos con el delay, chicos. Sí. Y soy la única corta, pelotuda que tengo que hacer 3 horas. ¿Vos sabés lo que significa eso para bueno, mí? Bueno, mami, la ley de la vida, ¿no? Por algo pasa. Es proporcional a la edad. Por lo que te pagamos el sueldo, mami. Oh. No, pero digo, esta semana que bajó una hora, ¿bajó el sueldo? No sé, pregunto, por las dudas. Oh, Dios, está más mala que nunca esta. No vi persona más rata en la vida, ¿eh? No, para saber. Para saber, para saber. Está bien, quédate ahí con la trinche esa, che, perdón, curiosa. Porque recién Vale me dijo, llegaron todos. Recién no, me dijeron, no, che, gordito, llegaron todos, Vale me los defendió, dijo, llegaron todo horario, todo. Sí. Y viendo por las cámaras, veo que Nacho saluda a Marian recién. Y con campera estaba el Nacho. Que llega no, con campera, lo todo que, emponchado. Lo que pasa es que, saluda a Marian, digo, habrá no, llegado. No, campera no, emponchado, campera emponchado porque acá, ustedes están en Miami, no la sienten, acá hace mucho frío. Se ve con delay, Nacho, es eso. Claro, se ve con delay y encima a Marian no la había visto porque Marian estaba laburando en la oficina allá, no la pude ver. Ah, ok. El delay es total. Claro, total. El delay es total. Sí, media hora. Claro, como 40 minutos. Chicos, hay un Javier delay espectacular, ¿no? Cerramos acá y arrancamos nosotros. Sí. Los dejamos tranqui con el programa. Rompanla como siempre. Nosotros nos vamos, que tenemos que llegar al aeropuerto, sí. Y estamos medio jugados. Nosotros hacemos programa mañana, especial a la noche, post partido. Ojalá con la camarita de Paul. Que nos devuelve. Tenemos regalo para Messi. ¿Hablará Messi con nosotros de vuelta? Sí, tenemos regalo. No sabemos cómo saldrá la selección. Apoyar ahí con todo. Así que rompanla hoy, ustedes juegan con todo mañana. Y mañana, no, horario oficial histórico, sí. Nadie dice nada. Sí. Hoy juegan, sí, claro. Hoy. Perdón, acá sí, mami dice, hoy programa, juegan y Nacho dijo es el no. Que hacemos nosotros con todo. Nacho está más afuera de la Copa América que no, yo. No, imagínate. Bueno, muy compenetrados con la Copa. Informados. Solo miro Luz no, con la Copa América. La concha anémica. Interpela. Yo no puedo dejar de ver la zapatilla blanca. Bueno, chicos, los quiero. Besos. Chao, disfruten, tomen sol. Coman cosas importadas, que allá no son importadas. Chao, chao. Hola, soy Rezu. Hasta mañana, Luzu FC. Siempre nos jijeamos con este equipo. Volví para resumirles todas las noticias de este martes antes de que lleguen mis amigos y amigas de Nadie Dice Nada. Arranco con toda la info que tienen que saber para seguir el día bien informados.
Empiezo con la última información que hay sobre el caso de Loan. Ya van 12 días de su desaparición y todavía no aparece. Ayer hablaron los fiscales de la causa y dieron a conocer que la zapatilla que encontraron del nene fue plantada y reforzaron la idea de que a Loan se lo llevaron. Empieza a debilitarse más todavía la hipótesis de la pérdida. Che, ayer liberaron al fundador de WikiLeaks. Julian Assange informaba sobre los abusos a los derechos humanos y la corrupción que había por parte del gobierno de Estados Unidos. Después de 5 años preso, pudo llegar a un acuerdo con la justicia yanqui y se va a declarar culpable de un solo cargo. En esta les traigo algo de música. Vuelve el hombre sexo a nuestro país. Lenny Kravitz anunció que se va a presentar con su tour mundial el 27 de noviembre en el Movistar Arena. Ya salieron a la venta las entradas, así que no se duerman, yo les avisé. ¿Algún fan en el chat con ganas de ir? Che, me imagino que el chat patriota está firme esperando su programa favorito. Hoy, como todos los días, hay patria y familia de 15 a 17. Fede anda muy nostálgico, así que háganle la segunda, no sean ortivas. Ya, también en el Movistar Arena. Sí. Como que dije, está cumpliendo sus sueños, ¿entendés? Sí. Yo estuve un par de días en las últimas semanas. ¿Qué he tenido, malos días? ¿Ya la vieron a Virginia en Sex? La ex participante de Gran Hermano salió de la casa y la está pasando bomba. Se la pasa de gira la Virgi. El fin de pasado estuvo en La Polenta bailando y repartiendo remeras y ahora está on fire en la obra de teatro. Mírala toda hot revoleando las botas. Les traigo una para el fandom de las buenas películas como yo. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis anunciaron que ya empezó a grabar la segunda parte de Un Viernes de Locos, que se estrena en 2025. La emoción es total. Y encima vuelven con elenco casi completo, incluido el galán de Chad Murray. Sigo con más datas de pelis. El burro de Shrek va a tener su propia peli. Gente, al fin le dan el protagónico que se merece. Eddie Murphy contó que están grabando Shrek 5 y que se prepara para el spin-off. Son muy altas las chances de que no paremos de jijear. Ya quiero que se estrene. ¿Está grueso el tufo? ¿Como cuando me eché unas fresas podridas? People, hoy hay algo de música. Pero claro que sí, de 19 a 21 como siempre. Pauli y Nachito la rompieron toda con la falsa peña que se mandaron el feriado y hoy nos traen mucha más datita musical. La Rúa en helicóptero, pero no pasa nada, loco. Hubieron 7 presidentes en una semana, loco. No pasa nada. Nuestro querido Messi no para de laburar y anda con ganas de charlar con la gente. Ayer salió la nueva entrevista que tuvo con Juan Pablo Barsky y contó que es muy fan del básquet y que su ídolo es Michael Jordan. Lo tenían a Leo en modo Manu Ginóbili y un crack. Y me pidieron tantas fotos porque yo no pude tener una con él. Hoy cierra la programación del Luzu como todos los martes, edición especial hasta las 11 de la noche. Garabal, el último programa estuvo full investigando los distintos tipos de parejas que existen en el mundo o algo nunca así. Nunca había visto parejas chino y occidental, negro y... ¿Nunca viste blanco? La tapa de un libro de inglés. ¿Nunca viste porno? Bueno gente, hasta acá llegué por hoy, me voy que empieza Nadie Dice Nada en vivo hasta las 15. No me extrañen que vuelvo en el próximo pase. Cualquier cosa ya saben que me pueden encontrar como resumido info en todas mis redes. Los quiero, hasta luego.